Bueno, Maravai, bienvenido. Bienvenido, Maravai. Y transiciones, piu, 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 piu. En la espalda, tío. Hostia, a mí también, un montón, A ver, háblame. Me duele la espalda, Antonio. Voy a bajar un poco al Cloudbot, yo creo. No os asustáis ahora. Ahí. Estamos. Está bien, se escucha bien, se ve bien. Yo creo que sí, yo creo que estamos fetenitas. Do you think we are alright? No, I think we are fetenitos. Es distinto. ¿Qué tal, tío? Una tarde más en Tokio, Jazz Café. Sí, la verdad es que sí. Así es. Que no funcionan los... ¿Qué ha pasado? No sé por qué no funcionan los comandos. No funcionaban desde ayer, no, desde el último día que hicimos directo. Estoy en Streamlabs ahora mismo y están habilitados, o sea, no sé por qué no... Hay una abeja enorme, Dios mío. ¿Cómo? ¿Por ti, Antonio? No lo sé, no lo sé. ¿Tú eres la abeja? El humor extranacional no lo entiendo, la verdad. No creo que sea por hoy. ¿Extranacional? Sí, los vascos están. Bueno. Empezamos bien, empezamos. Tremendo fregado. A ver, estoy viendo aquí el tema de... se me acaban de ocurrir como tres cosas, ¿sabes? Tonterías de las que hablar. Uno, me toca mucho las narices. Que cada 2×3 cambien los nombres de las aplicaciones de los bancos. Tengo 3 aplicaciones. Estoy haciendo así con el móvil que no se ve porque si los pongo aquí pues no se ve. Tengo 3 aplicaciones en el móvil para el puto banco. El mismo banco, Y cada 2×3 están cambiando el nombre, tío. Di el banco, que no nos patrocinan más. Claro, pero si lo digo, estoy haciendo publicidad gratis. Bueno, mala publicidad. Yo te quería preguntar, ¿a ti no te pasa con tu banco que sé que es diferente a mi banco? No. Solo tengo una aplicación. Sí, claro. Pues yo tengo 3. Una para hacer los Bizums. Una que es como la general, donde tú puedes ver tus movimientos de tu cuenta. Y la otra es como de verificación. ¿Sabes? Cuando tú pagas algo, sea con el móvil, o sea en internet, o sea con la tarjeta, bueno, eso no lo he comprobado. Como que te pide que te verifique desde la aplicación. Que está bien como un paso de verificación, de que tú tengas que poner tu huella dactilar ahí o tu contraseña para tal. Pero al final son 3 aplicaciones, tío. Eso es lo, eso es lo que mismo que si tú quieres hacer un Bizum, te tienes que meter en la aplicación de Bizum. Y la aplicación de Bizum, como a un pago que tú estás haciendo, abre la otra aplicación de identidad para saber que eres tú. Es como, tío. Eso lo hace la mía, pero en una sola. ¿Sabes lo que te digo? Pues la mía no. Pues muy bueno. Yeah. Yo tenía apuntadas cosillas, ojo. Pues bueno, ¿qué más se te acaba de ocurrir? Una cosa que se me ha ocurrido porque me han mandado fumar ahora. No sé, había otra cosa que te iba a decir. Los suscriptores, los seguidores que digan. 200 otra vez, tío. Estábamos en 201. ¡Ay, qué calvario! Se nos fue uno. Se nos ha ido uno, tío. Cada oveja que se va del rebaño es hambre que pasamos. Hambre emocional. Por vosotros, no por nosotros. Claro, porque nosotros al final... Os estaréis perdiendo muchas cosas. Claro, claro, claro. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ya vendrá. Hola, Candy. ¿Ves? Luego hay gente que está siempre. Que gente bien, que hay gente como Scandi, que nuestro Maravai. Candy, Maravai, claro. Siempre está, el rodito, de vez en cuando se pasa. Hombre. Panita. ¿Qué? Acabo de bajar en directo a 199. ¿Qué dices? Qué dolor, qué dolor. Y hacemos directo y la gente deja de seguirnos. El otro día estábamos en 200, y estaba haciendo yo directo y vino uno, un muchacho, que le gustaba el Dishonored, que es el juego que estoy jugando yo ahora. Y el tío dijo, coño, pues te sigo. 201. Del transcurso de que yo termine ese directo Y en estos 2 días que no hemos hecho streaming salió uno, 200. Y ahora en directo hemos abierto y en los 8 minutos que llevamos se ha ido uno. Maravai, tío, no nos jodas, ¿eh? ¿Tú crees que si no hiciéramos directo tendríamos ya los números de Ibai? Probablemente si no hiciéramos directo lo habríamos superado ya incluso. Claro. Ya estamos haciendo otra vez el puto Maravai. Ha sido, la verdad es que nos lo merecemos por haberse metido David contigo por un vasco, pero... No, está feo, ¿eh? Pues a mí los vascos me dan miedo. Yo tengo un amigo vasco, ¿no? Lo típico. Sí, se llama Pachi, bueno, así le decíamos nosotros. Pero en verdad se llamaba Alejandro o algo así. Se llamaba Alejandro. Eso es divertido. El tío se llamaba Alejandro. Creo que, no sé, ¿era Alejandro? Era Alejandro, era Alejandro. ¿El Pachi? Sí, sí, sí. Qué memoria, ¿eh? Y decíamos el Pachi porque nos salía las narices, ¿no? Un poco... Sí. Un poco gracioso. Un poco gracioso. Pues quizás sí. Anchón o son Pachi, claro. Son Pachi. Anchón es buena también. Anchón es buena, Anchón está buena. Cuando y no alguien... sé qué más te iba a decir. Cositas que puedo traer hoy. Bueno, está lo del Señor de los Anillos, que ahora te comentaré si quieres. Sí, sí, ahora me cuentas. Yo tengo cositas incluso para React, que no sé si habrás visto. Pues si son de hoy seguramente no. ¿No has visto no sé, lo nuevo de... Si me acuerdo te lo digo. Lo nuevo de Marvel. El anuncio que han hecho con todas las pelis que van a salir. No. Pues ya con fecha y a cholón, ¿eh? En plan, pi, pi, pi. He visto algo, he visto movimiento, pero no tengo ni puta idea. Sí, 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 y dan movimiento. Han puesto un vídeo como... diciendo, todos somos familia, ¿no? En plan, si has estado... Y ponían, pues, de los Vengadores, de Black Panther, no sé qué. En plan, si has visto todo esto y te moló, ojito, que ahora vienen cosas nuevas, pero que sigue siendo Marvel. Esto es lo que te dije yo en su día de... No sé si voy a tener yo el cuerpo para una segunda saga o generación de Marvel. ¿Crees que lo van a jugar bien, sus cartas? ¿Crees que son conscientes de esto? Que mucha gente no va a estar por la labor y van a atacar ahí, precisamente. Sí, es normal. Mucha gente, como supongo que te pasará a ti, ¿no? Estaréis leyendo a Dostoyevsky o cosas así y no tendréis tiempo para ver a un tío metiendo espadazos. O sea, es normal, es normal. O sea, consumir alta cultura y lo mismo ver a unos nuevos superhéroes es como demasiado, ¿no? Como a lo mejor no tengo el cuerpo para cosas que molen tanto, ¿no? Es normal, es normal. Pues seguramente se arruine Marvel y se vaya a la mierda, seguro. Seguro. Y la poesía sea el nuevo mainstream. Seguro que sí. Que no, hombre, que no. Va a estar guapísimo, tío. Además, lo van a hacer bien porque van a ir metiendo cosas viejas. Pues van a meter en los Eternals esto. Va a estar el Doctor Strange. Van a ir dándote... Yo creo que va a estar guay. Guardiana de la Galaxia, volumen 3. Ojo con eso, ¿eh? Yo te dije en su día. Después del roast. Terminé el monólogo. Ya te dije yo en su día. Que a mí no me llamaba la atención una nueva saga o generación, pero que sí me iba a ver la tercera de Spider-Man, obviamente. Esa la de Doctor Strange pintaba de puta madre y Guardiana de la Galaxia también. Porque todo eso es lo antiguo, como tú bien has dicho. O sea que al final hay algo de verdad en lo que yo digo yo, que saben que mucha gente no va a decir, ahora me va a meter a gente nueva. Pues ahí tienen a los antiguos, ¿no? A parte de los antiguos, por lo menos. Pero es que la gente... Hay una cosa y es que no le puedes hacer caso a la gente. Igual que el Capitán América, yo ni Capitán América. Pues como conoces al Falcon y al otro, pues te lo vas a meter por ahí un poco. Y vamos uniendo, ¿no? Y WandaVision, que también los tenía. Al final están tirando de viejos todo el rato. Bueno, pero ahora claro, me imagino que irán saliendo nuevos también. Pero claro. Este intermedio ha sido full personajes que ya conocían. Pero es que pasa una cosa, es que si a la gente le haces caso, al final... Te piden nada más que Iron Man y estaríamos ya por Iron Man 8, ¿sabes? La gente no sabe lo que quiere, David. O sea, no, viendo... Mejor, pues iba a decir un spoiler y algo grave también. Pero mejor que las películas de Iron Man ya se hayan acabado. Porque la verdad es que supongo que se modernizarían si se hicieran antes de hoy, pero son duras, ¿eh? De ver. Sobre todo la 1 y la 2. Son durillas. La 3 está guapa, ¿eh? La 3 es mi favorita. La 3 está guapa. Claro, bueno, dime. La 3 es muy rollo Vengadores, lo que conocemos por Vengadores. La 1 y la 2 fue lo que empezaron todos, ¿sabes? Eran películas ya que se vean... Y la 1 todavía porque es como el inicio de Iron Man y está guapo, en realidad. Pero la 2... La 2 cuesta, ¿eh? Las dos cuestas. Ni que ni me acuerdo de qué iba tú. Como que había otro robot por ahí, yo qué sé, una movida. Ah. He podido resumir la mitad de las películas de Marvel, ¿eh? No soy de Marvel aquí, es Candy Maravai. A ver, dice Candy. Lo siento el otro día cuando el Ray que me acaban de joder con Speaking English. Estuvo bastante risa, la verdad. Ah, hostia, claro, que tiene... Sí, yo vi que estaba hablando en inglés. Pero no sabes por qué. Una especie de recompensa, ¿no? Sí. Dieron un Prime, chapo. Chapo. Pues... Bueno, si quieres lo vamos a ver. Sí, vamos a verlo ya si quieres. Ahora si quieres, claro. A ver. Tengo que ver yo cómo era el programa este que usamos para verlo toda la vez. Hostia, es verdad. Mira, ya han sacado un tráiler de... A ver. Es que, claro, es que no sé. ¿Tú tienes copyright, puede ser? ¿Esta música es de persona? El Lofi, se supone. No sé si tendrá copyright, no debería. A ver, espérate, un segundo, estoy viendo a veces este. I love being with people. It's the most incredible thing in the world. Vale, bueno, espérate, vamos a ver si esto y vamos tirando, ¿vale? A ver, ¿te acuerdas tú del programa que usábamos para verlo esto simultáneamente, tío? A ver nuestra conversación de Telegram. He puesto cara mono, mira. No puedo verte. Vale, creo que lo tengo. Es que no me acuerdo, tío. YouTube simultáneo o algo así. YouTube simultáneo, tal cual. A ver, creo que... .com. Es que hay uno, pero hostia, no sé si este es el que me cortaba el directo, tío. Hostia, es verdad, había uno que te cortaba el directo. Había uno que me cortaba el directo, tío. Y no sabemos cuál es. Esto es lo grave. No sé qué tal. Y no sabemos cuál es. Porque se parecen todos mucho, tío. Vale, no, el que me cortaba el directo es este, hijo de puta. A ver, espérate. Vale, entiendo que es el último que te pasé y ya está. Vale, un segundo. Pam, param, param. Vale, te paso el enlace, ¿vale? Param, pam. ¿Por dónde lo pasas? Si se corta el directo, pues por Telegram te lo paso. Vale, voy a quitar la musiquita esta ya. Un segundele, por favor. Vale. A ver, es que esto de la realización es más difícil de lo que parece, ¿eh? A ver, no se ha cortado el directo, ¿no? Vale, eso es bueno. Hacemos eso. Eso es bueno. El yogurlado viene en 3 sabores diferentes. Eso es bueno. El yogurlado lleva conservante. Eso es malo. El yogurlado viene con un muñeco de... ¡Ay, mierda! David, estamos aquí desconfigurados ahora. Es que me cago en Dios. Es que se me ha desconfigurado algo, tío. A mí se me ha desconfigurado algo. Yo no sé por qué se me ha desconfigurado algo, tío. Qué desastre, ¿no? Desastre total, ¿eh? Te lo arreglamos en un segundo, hombre. Voy a estornudar, ¿vale? Sí. Coño, intento silenciarme, pero... Ha sonado en estéreo. Me he dado cuenta que no estaba en el OBS. La virgen. Ha sonado estéreo. Bueno, más o menos lo he conseguido, ¿eh? Fíjate. Te puedes echar un poquillo más para el lado y ya triunfa, ¿eh? No sé para dónde me toca echar. Vale, está bien. Es que lo estoy viendo con mucho delay. Espérate que recargo la página. Vale, lo tenemos esto. Dale, David, al vídeo. Uy. Que a ti te iba bien. Vale, ahí estoy perfecto, ¿no? Este no sé si será el solo del de Eternals o con todo. Pero aquí pone Eternals solo. Ya, pero dale. Es que no lo sé, ¿eh? Vale, si no, ahora buscamos el otro. Te iba a hacer una cuenta atrás, ¿sabes? Pero no vaya a la ver. Bueno, a la ver. Voy a hacerla, da igual. A la es gratis. 2, me hace ilusión. 1. I love being with people. Como nosotros. Momento. ¿Vamos parando? Sí, claro. Y comentamos. Vale, vale, vale. Vale, este es el de... Este es el de Ant-Man. Atómica, atómica, ¿no? Sí. Que otro que tampoco pidió nadie y es de los que más me gustan a mí, ¿eh? Sí, es gracioso. Tiene su punto. Me mola eso. Dale. It's the most incredible thing in the world. What are you doing? Oh, this is nice. That world may change and evolve. But the one thing that will never change is part of one big family. ¿Por qué no puedo pararlo, tío? Dime, dime. Vale. ¿Sigue sin ver WandaVision? No, no la he visto, no la he visto. La veré, supongo. Vale, vale, vale. Vale. Uy, ah. Decía que estos son todas imágenes de las películas ya. Claro. Que han salido. Mm. Vale. Creo que este es el vídeo que he visto, ¿eh? That man next to you, he's your brother. That woman over there, she's your sister. Higher, further, faster, baby. That's right. We're all part of one universe. Wakanda forever! That moves ever upward and onward to greater glory. Es más épico que Epiquini, ¿eh? On your left. Páralo, páralo, páralo. Esta gente sabe, ¿eh? Esta gente sabe, ¿eh? Te voy a hacer una cosa. El script. Porque sabe. Esta gente sabe. Claro. De punta, obviamente. Pero que estén usando imágenes del día que pone aquí, Opening Night, del día que se estrenó la película, que alguien grabó de Strangis totalmente y de forma ilegal, porque tú no puedes grabar una película en un cine. Hombre, pero y que ahora la usen como diciendo, guau, wow, mira la reacción. Porque hay vídeos como este, hubo miles. La vez que supongo que en su día los tirarían porque te están spoilando, pero vamos, exageradísimo, el final de la peli. Pero yo supongo que esto será en plan como el típico vídeo del de Last of Us en el E3, ¿sabes? Que este sería más o menos oficial, pero que lo grabarían de tapadillo, supongo, yo creo. ¿Los propios de Marvel? Yo creo que no. Se ve muy mal, se ve como el culo. Yo creo que esto se lo han pedido a alguien, ¿sabes? Creo que la típica reacción, ¿no? Pero bueno, que sí, que me ha hecho gracia eso. De que haya metido aquí un vídeo grabado así. Un screener, ¿eh? Desde abajo. Un screener con todas las putas cabezas, ¿sabes? Mal. Porque tampoco que se vea super HD, ¿sabes? Como para que decir, no, lo graba Marvel. Pero me hace gracia que la hayan metido aquí. ¿Lo terminamos? Dale, dale. Que ahora viene un coche. Vas a tener que estar atento para parar, ¿eh? Atento, ¿eh? La transición. Chef Kiss. I've lived a lot of lives. But I'm done running. ¿Puedo pararlo? ¿Puede o no? No, se parece por favor. ¿Por qué no se puede? La ha huido. Shang-Chi. Ojo, ¿eh? Esta no sé cuál es. Esta es Eternals, creo. Los cuatro fantásticos. Ojo, Los cuatro fantásticos por tercera o cuarta vez, ¿sabes? A ver si cuela ya. Si claro, pero ahora lo hace Marvel, que es el tema. Ya. Que la otra vez no era de Marvel. Creo, no lo sé. Ahora... Bastante guay, la verdad. Joder, es que te lo pintan... Lo que más ganas me sigue dando son las cosas que ya conocemos. Y por cierto, me turbo flipa y me súper encanta el título, el logo de Los Guardianes de la Galaxia volumen 3. Me ha gustado mucho. Es la animación que hace y tal. Buen grafismo, ¿eh? Gracias a esta gente. Sí, como sale como si fuera volumen, ¿sabes? Sí, sí, que se lo podemos copiar en cualquier momento, lo sabe Dios. Sí, sí, pero vamos. No lo vamos a hacer porque... No es Jackie Chan, ¿eh? Pero tenía pinta de meter hostias con palo. Ese no tengo ni idea de quién es. O sea, nunca he visto nada al respecto de Shang-Chi, ¿cómo se llama el tío este? Sí, ese va a ser rollo, pues, Iron Fist de esta gente, que... Pues, tampoco conocía. Pues que no tiene poder... Iron Fist la cancelaron, si no me equivoco. Ya ves, yo la veía a ti. Iba a ver la tercera temporada cuando me dijiste, no va a haber cuarta, la cancelan. Y yo, pues venga, hasta luego. Hasta luego. Pero estaba guay, tío. También está por ahí la otra, ¿cómo se llama? Jessica Jones. Sí, parece que sí funcionó mejor. Aquí el más tonto tiene un avión, ¿sabes? O sea, yo qué sé. Está guay, está guay. A ver, algunas de estas las veremos en el cine, está claro. Otras también tengo medio claro que no. Tampoco sé cuáles de estas son series y cuáles no. El Shang-Chi, esto supongo que es una serie, ¿no? Y los Eternals creo que también lo es. Shang-Chi es una película. ¿Una película? Uf. Lo que va a ser una serie es la de Loki, que eso sí que tiene pintaza, ¿eh? Está guay, ¿eh? A Thor me cae muy bien. Nada, pues guay, tío. No sé qué más. Vimos muchas cositas. Si quieres podemos repasar, a ver. La que menos me llama a mí, de hecho, es la de la Viuda Negra. Ya. Pues está guay. Si hacen una... ¿Tú qué te imagínate? Que hicieron... Quiero bajarle el volumen, pero no. Imagínate que hace una película de rollo de espías. Vale. O sea, el rollo 007, y que es una buena película de espías. Y que luego por detrás... Pues todos los secretos y tal, la información que te vayan dando, que se vaya descubriendo en la película, tiene que ver con todo el universo de Marvel. Eso puede estar muy guay, ¿eh? Sí, pero es que el tema es que este personaje... O sea, al ser un personaje... Si no habéis visto... Dilo ya, Hermesilla, dilo. Si no habéis visto Vengadores a esta altura, pues lo siento, ¿no? Pero si no queréis spoiler, taparos los oídos. Al ser un personaje que está muerto ya, es que no me da ningún interés, tío. Pero eso, no sé, la verdad que... ¿Por qué no? O sea, iba a soltar un spoiler más gordo todavía, pero no me lo voy a callar. Sobre un juego muy famoso. ¿Coño? Del que sé que estás hablando. O sea, del que sé que sabes cuál es. No sé cuál es. ¿Al que me refiero? Un juego muy famoso, que salió el año pasado. Y que tiene algo que ver con esto que te has dicho ahora mismo. De que no es interesante la historia pasada de un personaje que ya ha muerto. Es que me da bastante igual, la verdad. Que te da bastante igual de este personaje. La Viuda Negra, vale, pero la excusa de decirme que te da igual porque ya está muerta. No, pero es que dices, por ejemplo, Capitana Marvel, cuando metieron la película esa, coño, pues una película importante porque luego entroncaba con no sé qué tal. Guay, si hubiera sido Capitana Marvel, si ahora me ponen la película de Capitana Marvel ahora, pues me la fumo porque está guay, pero en plan... Que luego la peli estará guay seguramente y me la fume también, pero de primera... Yo creo que esta película va a estar guay, ¿eh? Bueno, es que no sé, en verdad. Porque ahí además la has pillado súper bizca ahí, ¿eh? Sí, lo que te he dicho, de hacer una buena película de espías, que se supone que es lo que debería ser. Y además te meten como típica enlace al resto del universo Marvel, yo creo que puede estar guay. Si hacen otra cosa, creo que pasa cagadón, ¿eh? Pero bueno, seguimos. Poco se habla de este tío, del de Stranger Things. ¿Tú lo has visto, Stranger Things? La última no, la verdad. Bueno, creo que he visto una temporada. El policía. El tío ese que iba... El capitán... Comunismo, ¿no? Como el Capitán América ruso. Pero estoy cansado de correr de mi pasado. Este. Muy bien, la has visto, ¿no? De la barba. Sí. Veremos. Esta es la primera que va a llegar, ¿no? ¿Quieres que hagamos? Esta ya mismo. ¿Un tier de esto? Con pelis de Marvel ahora después. Seguro que hay una categoría, ¿no? De todas las pelis de Marvel, que no me acuerdo, tío. Bueno. Me da esta fatiga hacerlos, pero si quieres. Pero ahí salen los títulos ahí y todo eso, ¿no? ¿Entiendes? Sí, 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 pero la voy a ver y decir, no me acuerdo de qué iba esto. Pero bueno, si quieres, podemos hacerlo. Venga, venga, ahora. Vale, la primera es Black Widow, la segunda es Shang-Chi. Esta me vi el tráiler y me parece guay, la verdad. Parece típica... Mira la cara. Sí, hombre, claro. Cara de la, pared, ¿eh? De la que se me viene encima. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. No me gusta, no sé si me gusta la tipografía de Shang-Chi. La veo muy... Muy oriental, muy china, ¿no? ¿Qué es muy lo que típica, tiene pinta así? Muy yo por lo que he estado oyendo y escuchando... La letra china como imitando... kanji, bueno, kanji, pero japonés, no sé cómo se llamará eso. Imitando las letras chinas. Yo, por lo que he estado... ¿Cómo se llama la serie esta de...? Shaolin Shodown. Vaya seriote también. Bueno, bueno, es que... Joder. Eso es tier ese. Te veo muy así, la estilografía. Pero escúchame, que yo estuve escuchando bastante a Lolo y tal, que sabe un poquillo de cómics y eso. Y dice que... Qué ojito, ¿eh? Que el Shang-Chi este, que está guay. Que si lo hacen bien, claro. Dice, si entró Guardiana de la Galaxia, que es una fumada increíble, en verdad, si lo piensas. Realmente, sí, sí. Con un director en condiciones, ya, pero puede entrar lo que sea. Un director en condiciones te entra cualquier cosa. Claro, claro. Ahí, ya, en ese sentido, no sé qué directores tendrá cada película de esta. Pero bueno. Esta sí que no tengo ni idea de qué van a detener. De Eternals, y sale también el tío este, el Winter Soldier, el Capitán América. El Pepín, no, el ruso este, ¿no? El Pepín. El brazo ruso, sí, el Winter Soldier. ¿Cómo se llama? Ahora se me mete Sokolov, tío, Bucky, por culpa del diseño. El Bucky, ¿no? El Bucky, sí. Pues está guay, ¿eh? O sea, las tres imágenes que se ven aquí en este vídeo pinta guay, al menos a nivel fotográfico. Veremos. Y que noviembre, ¿eh? Ojo. Este noviembre, es verdad. Estamos aquí ya. Así que de aquí a final de año tenemos ya 3 películas, ¿no? Y la serie de Loki, ¿eh? Y la serie de Loki. Y esto, ¿eh? Luego este mismo año, putísimo Spider-Man 3. ¿Has visto que ha puesto en Netflix la segunda? Far From Home. No. Pues ya lo sabes. No lo he visto. Pues ya lo sabes. ¿Tú lo haces Sony otra vez o qué? Porque no veo nada de Sony, ya me extraña. Ya, se supone que sí. Nunca lo ha hecho Sony, pero ¿qué hace? Como han tenido siempre estos problemas con los derechos. Me extraña que no haya una mención por ahí, pero bueno. Está guay, está guay. Me gusta el logo, ¿eh? El rojo y azul, como el traje. Sí. Y eso. Todos los títulos tienen la palabra home, ¿no? Homecoming, ¿no? Homecoming, Far From Home. Y No Way Home. Un momento, está interesante lo que dice Maravai. Lo voy a leer como lo he dicho. Hermano, es que me da una pereza empezar con Marvel. Pero escúchame, por eso hacen ahora. Por donde quiera. Hacen el reset de este ahora. Que tú te ves las películas nuevas que salgan y a tomar por culo. Y la historia pasada, pues ya te da un. Me parece impresionante, la verdad. O sea, películas que vio tantísima gente y que tenía un público tan claro en la gente joven. Me impresiona mucho que los dos únicos que nos estaban viendo aquí en directo. Ninguno de los dos le gustaba mucho Marvel, ¿sabes? O directamente ni la han visto como Maravai, que le da pereza. Pero eso al final, lo que te pierden mil mierdas. Ellos lo que hicieron fue, hostia, vamos a hacer un universo Marvel en la que cada película es su propia película y cuenta su propia historia y ya está. Pero luego vamos a meter 4 detallitos, tonterías en realidad, que conectan unas con otras. Y luego hacemos un peliculón con todos los superhéroes juntos en una sola película que flipe. Claro. Cada uno. Si tu favorito es Spider-Man, pues tú en esa película vas a tener tu ratito de Spider-Man molando mucho. Que tu favorito es Hulk, también vas a tener tu ratito de Hulk molando mucho. Y al final un poco eso. Pero tú puedes empezar por donde quieras, verte la que quieras y va a tener sentido. No vas a sentir que te pierdes nada. De hecho, una de las más importantes así y tal es la de Thor Ragnarok. Que es la que más cosas pasan, que si viene Hulk del otro planeta, no sé qué. Esa no la vi yo. O sea, la vi después de Infinity War, me parece. Y nada, pues simplemente al principio dices, vale, ¿qué hace Hulk en esta nave? Pues da igual, solo apoya. Está en esta nave y punto. Es que ya está, da igual. Pues yo qué sé, pues ya está, ¿qué más da? Claro. O sea, no es como, no, será una metáfora de... No, es para que se denote, ya está. O sea, no pasa nada. Y... Pero aunque son películas, de hecho, en cuanto a cultura de cine, si me dices que te tienes que ver, yo qué sé, la lista de Schindler o algo así, vale. Pero que son películas de Marvel de superhéroes, ¿sabes? Que es tal cual, película de superhéroes, ¿sabes? No hay cosa más sencilla y al palo que esto, o sea... Sí, que ojo, que están guay, están muy bien hechas, ¿eh? Cero barrera... No, pero me refiero, no tiene una barrera de entrada, ¿sabes? Claro, claro. Es una peli de superhéroes, de Spider-Man. No es, a lo mejor si no he leído sobre el contexto socioeconómico de Europa del Este, no voy a entender todos los matices... A ver... No voy a entender todos los matices de Black Widow dando hostias, ¿sabes? Quizás, ¿sabes? Ya... Pero si no te gusta en general ver películas o no prefieres hacer otras cosas o tal, que lo entiendo, pues ya está, no sé. Ya, pero esto es lo bueno, que tú te puedes ver una, la que más te llame. ¿Qué te gusta? Pues te ves la 2 de esa saga. ¿Qué no te gusta? Pues otra cosa. ¿Que en el futuro te llama la atención una que salga? Pues te la ves y ya está. Así que no te tienes que meter de cabeza o... No es todo o nada, ¿eh? Por lo que te apetezca. Si no te apetece nada, pues no te metas, ya está. Claro, un poco lo que ha pasado... Perdón, dime. Susto, ¿eh? Poco lo que pasó con Star Wars, que salió el episodio 7. Te ves el episodio 7 y zumbando. No hace falta que te veas las otras 6. Que si te las ves, pues mejor, ¿no? Para ti. O bueno, depende. Mejor. Depende, pero que ya está, ¿sabes? Esta se me había pasado antes, ¿eh? Agüita también, ¿eh? Agüita también. Sí, esta es de las que más me llama. Sobre todo por el multiverse. Aquí van a hacer una movida, ¿eh? Bueno, Maravai, para eso te buscas en YouTube un vídeo, que seguro que hay 50.000 millones. Explicación, trama, universo Marvel. Ya ves. Y yo después también he visto vídeos de 1000 detalles, que incluso habiéndome visto la mayoría de las películas, al menos las importantes, de la primera generación de Marvel, se me escapaban, ¿sabes? Y me tiraba las tardes viendo vídeos. De, ¿sabías que esto? ¿Sabías que lo otro? Y yo, hostia. Pero ya está, ¿sabes? Pues no lo sabía, toma mi like. Que resúmenes hay, que por si quieres, si es lo que te interesa. Claro. A ver los hilos. Esta también. Oh, esta me flipa también este estilo de, ¿sabes? El título este. Está muy guay. Rollo setentero. A muerte. Sí. Con los rayitos. Bueno. Esta no sé qué de qué. Esta no sé. También me voy a despistar. ¿Qué van a hacer aquí? No, es que no lo sé. El actor se murió. El actor que hacía de... Esto no es spoiler porque es que el actor, ¿sabes? Se murió, entonces... Y en la película no muere, claro, no. Así que... No sé qué harán, no sé si harán un CGI muy currado de 10 minutos y a los 10 minutos se lo cargan en un accidente de coche y cogen a la hermana, que por lo visto es lo que iba a pasar. Como que la hermana de Black Panther iba a ser la nueva Black Panther, algo así. Black Panther es. Sería, claro. No sé. Sí, supongo que harán. A ver. No me llama mucho tampoco. Yo no sé ni si la he visto. Creo que no la he visto, la de Black Panther. Yo la vi, tío. Y aquí la gente estaba como muy loca porque, en plan, que sigue muy reivindicativa, no sé qué, por muchos actores negros, tal, no sé qué. Guay. Pero la trama la vi y es como... Tío, es que... Claro, está acostumbrada a Marvel, en verdad, a que sean como historias esto súper épicas, no sé cuánto. Y aquí la historia es como... Me atacan la aldea, bueno... ¿Sabes? O sea, hace una película donde estamos jugando el universo, tío. Entonces me pilla un poco frío. Claro. A la gente le gusta mucho, a mí no me entra. Era como muy... Pues la típica película de superhéroes, una más, ¿no? No me daba nada extra a mí. Pero ahora había mucha gente. Si tú eras una persona etnia negra y tal, pues entiendo que... fue un fenómeno, ¿eh? Con la mirada del plantel de Marvel, no hay ni uno. O sea, no hay ni una persona negra. ¿Qué? O sea, era el primer superhéroe negro, entonces... Obviamente, esto para mucha gente significó mucho, le gustó por esto. Y ya no solo eso, sino que la mayoría de los que salen en la película, sino todo, que ahora dudo. No, que lo mismo sale algún... Winter Soldier también sale, o estaba con ella. Bueno, no sé si sale en la película, claro, pero en Los Vengadores sí se ve que está con ellos. Bueno, dale. Uy. Ahora no puedo darle... Espérate. Esto no sé qué. ¿Tú sabes lo que es? No. Te voy a preguntar justo. Esto es, bueno, el símbolo de la A Sí, sabes cuál es. Este es el símbolo de la Capitana Marvel. Sí. Y aquí pones de Marvels, porque en plural. Ajá. Y yo supongo que la estilografía es muy parecida a la de Capitana Marvel. Así que entiendo que esta película es de la Capitana Marvel. Y luego hay un personaje, que no sé si lo sabías, que se llama Miss Marvel. Que es como que se le agrandan las manos y el pie y tal, como que puede agrandar parte de su cuerpo. Ah, sí, eso lo vi cuando salió el videojuego. No, y no sé si... Sí, efectivamente. Y no sé si en los cómics como que es Miss Marvel porque es como una especie de sucesora de la Capitana Marvel o algo así. Pues aquí supongo que estarán las dos juntas. Bastante más flojita, ¿no? La Capitana Marvel es prácticamente Dios. Ya, es que en verdad efectivamente, lo piensas y dices... Es que la Capitana Marvel yo creo que en las películas por lo menos la más poderosa. Más que Thor incluso. Y mola un cacho, las cosas como eso. Sí, sí, sí. Mola, me flipa el diseño de la tía esta. Así se dice ahora, ¿no? En las discotecas. La vi... Tú, chiquilla, me mola tu diseño que flipa. No, me mola el traje, me mola el pelito corto, me mola... ¡Qué buen diseño de personaje tienes! De Son Goku. Sí, totalmente. La mierda... Dale. La polla. Esto ya hemos dicho que es muy guay. Lo de Ant-Man te lo has saltado, güey. ¿Qué? ¿Lo de Ant-Man lo has querido obviar o...? No, sí. Es que me da un poco de pereza. La he visto también. Y me gusta más el personaje que la película. Ya, eso es verdad. No paro con los clips. ¿Cuánto lleva, gacho? Yo soy 4 llevo. Y esto, los 4 fantásticos. Los 4 fantásticos. Ojo, que ahora que saben hacer películas. Tú sabes esto, supongo que sí lo sabrás, pero hay una cosa graciosa, una anécdota, un dato curioso. Es que uno de los 4 fantásticos, de la primera película de los 4 fantásticos, el Antorcha Humana, el que hace la Antorcha Humana, es el actor, es Chris Evans, es el actor del Capitán América, que luego fue el Capitán América. O sea, muy fuerte, ¿eh? Es como una movida rara, ¿eh? Yo, la anécdota que vi de esas películas es que el actor que hace, es que ahora no me acuerdo cómo se llama, tío, del de Mr. Fantástico, que dice que tuvo mucho cabreo durante las películas, porque en las pelis, como que su personaje es como que de repente se pone como muy ligón, no sé qué, tal, muy baboso, tal, y como el actor decía, en plan, esto es innecesario, y el actor no, y el director no, tú te vas a echar tus 20 minutos de metraje aquí, con estas muchachas en una discoteca, baboseando, poner el Mr. Fantástico, no sé qué. Y como que hubo ahí un poquillo de tensión. Y que el actor decía, puta mierda. No, sería porque las películas eran bastante malas, la verdad. Eran malas de cojones. Era la época, también. Sí, Iron Man ya era un poco así, sobre todo las primeras, Un poco de, jaja, menos fiesta, te doy mi número, nos vemos luego. Señor, déjeme en paz, ¿sabes? Sí, sí. Joder, una buena película de China dándose hostias. Yo me lo fumo, Muy fuerte pegar. Bueno, sí, nos volvemos en el cine, ¿sabes? Nos vemos en el cine. Pues guay, tío. Me mola. Hay bastantes películas que quiero ver, la verdad. Pensaba que eran menos. La de... Pero te digo, que puede llegar el momento que salga Shang-Chi en el cine y hype overload y no sé qué y diga, venga, vamos a verla, tío. Y la vayamos a ver. Si no te lo descarto. Pero así a priori, quiero ver la de mi gente. Mi gente es Spider-Man, el Capitán Extraño y poco más, ¿sabes? La que el Capitán Extraño, La pitanza. La que ver en el cine, el puto Chaos Walking, tío. Madre mía. Todos los días me pongo el tráiler, Yo no he visto el tráiler largo. ¿Lo vemos? Ponlo. ¿Tú qué sabes? Me cago en 10. Largo, yo he visto el cortito. Un segundo, voy a hacer aquí. No sé ni de qué va. Sé que va del libro ese. No sé. El libro, hasta el otro día que lo dijiste, ni sabía que iba de que la gente se lamentó. No. Bueno, sí, iba de eso. Capitán Extraño. Con esa, además. Extraño. A ver, ¿este está doblado? Es mi superhéroe favorito, el Capitán Extraño. ¡Para! ¡No te acerques! Oh, vale, este está doblado. No lo he visto doblado, Mira, te lo paso. Hostia, ¿sabes lo que sería muy bueno, Antonio? Sí, ¿Dime? Sería de hilar finísimo, pero que no. Bueno, no lo van a hacer porque no lo han hecho en Spider-Man. Capitán Peculiar. Tú sabes que el... Qué grande. la prisa. El Tom Holland va a hacer de Nathan Drake en Uncharted. ¿Sí? Buchito de agua. Y había pensado, sería muy fino que en esta película que hay Walking, que sale el Tom Holland, le pongan la voz que tiene Nathan Drake en español en los juegos. Y luego pensar, pero qué tontería. Porque Nathan Drake también hace, o sea, Tom Holland también hace de Spider-Man y no lo han puesto esa voz. Así que nada, con que le pongan la de Spider-Man me vale, por favor, porque si no me rayo. Claro, pero cuando haga la de Uncharted, ¿tú crees que en las películas de Uncharted les pondrán las voces de los que doblaron en los juegos? Ahora que lo pienso. En inglés no, seguro, porque sería rarísimo, obviamente, cambiarle la voz a las personas. Pero es que hace de Nathan joven, ¿no? Ya, eso es verdad. Además, si todo el mundo sabe que si fuera Nathan adulto, sería Jaime Cantizano. Eso ni cotiza, vaya. Ya ves. Como que no te enteras de Nathan Drake. Va a salir una peli de Uncharted, de Maravai. De Uncharted, sí, va a ser una peli que hace Tom Holland, que es el actor de Spider-Man. El actor del momento, básicamente. Joder, ya ves. No, creo que hay imágenes. No hay tráiler, pero hay imágenes. Y creo que sale este año, ¿puede ser? ¿Este año? No creo. No me suena, ¿eh? Yo creo que Sony estaba en que sí, ¿eh? Bueno, eso dirán ellos. Bueno, vamos a ponerlo y ahora buscamos eso. Okay. Y si eso te lo enseñamos. Dale, bueno, te explico un poco el contexto de esto. Bueno, vamos a verlo. Disfrútalo. Dale. Disfrútalo y ahora. Quien vea el tráiler podría no saber. ¿Sabes lo que te digo? ¿De qué viene esto? O sea, claro, con el tráiler a mí me debería bastar. Claro. Voy. Esta es una nave espacial y es una cápsula de escape. Hasta ahí llego, venga. 3, 2, 1, ya. Hubo un choque inmenso. Tienes suerte de estar viva. ¡Wow! ¡Para! ¡No te acerques! Es una chica. Una chica. Dios, una chica. Eso también muy de discoteca. Es que nunca había visto una chica. ¿Quién eres? Se oye muy alto. Lo llaman el ruido. Les pasa a todos los hombres de este planeta. Todos nuestros pensamientos están al descubierto. ¿Dónde están las mujeres? Muertas. No tiene ruido. ¿En qué piensa? ¿Dónde diablos está su ruido? Es raro ver todo lo que piensas. Para mí es raro no saber en qué piensas tú. Quizás no te guste mi perro o quieras abrirme la cabeza con una piedra. Me gusta tu perro. Él es más fuerte de lo que cree. Cuidado con tu ruido. Serpiente. Lo que no te atrapa, te mata. ¡Sube el bote! Si quieres protegerla, debéis iros ya. El perrico, tío. Tenerte a salvo. A salvo. Al perro también se le oyen los pensamientos, sería increíble. Se le oyen los pensamientos a todos los bichos. Macho. No sé si por especie tal. Pero sé que al perro, por ejemplo, se le escucha. Ah, vale, claro, es que las mujeres están muertas. Pero no, pero a ella no se le escuchan, así que debe ser eso. A ella no se le escucha. Bueno, ahora te cuento. La chica, nadie sabe de qué es capaz. Hay que parar a esa chica antes de que le avise. ¿Cuántos vienen? ¿100? ¿200? Miles. El que está con el caballo al lado es Nick Jonas, por cierto. Vale, soy Thor, sé un hombre. Deja de pensar, lo estoy intentando. Vamos, pelea. Ya disponible, ¿eh? Próximamente ya disponible. Está guay, ¿no? Está muy guay. De acción. Más de acción de lo que yo pensaba que iba el libro, la verdad. Sí, a mí también me ha sorprendido. Está guapo, la verdad. ¿Tú te imaginabas? Es que ya no sé yo cómo se... Una pregunta que va a surgir con... Esto de cómo representan que a la persona se le ve... O sea, se le escucha lo que piensa. Mira, dame un segundo. Y que sale como una imagen de su misma cara, pero como fantasmal. Y a la vez se le escucha. ¿Eso se describe así? ¿Te lo imaginabas así? Un poco... Le damos un segundo, nos pide. Y no, ¿cómo va a ser? Bueno, no sé, supongo que era un chiste lo de que si será exclusivo, pero... La película de Uncharted es una película y va a salir en el cine y luego saldrá por donde tenga que salir, en Netflix, donde sea. Así que no, no va a ser exclusivo. Estoy buscando mientras lo de la película de Uncharted. Film 2021. Ah, no, no, no. Pone será lanzada el 11 de febrero. 11 de febrero, coño, que me cuesta la puta vida. De 2022. Estaba para el 8 de julio de 2021, pero se retrasó a febrero. Vale, vale. Imagino una película, pero no me extrañaría, la verdad. Igual que hay películas exclusivas de Netflix, porque la ha hecho Netflix. Pues si Sony tuviera su propio sistema de vídeo del estilo, podría ser perfectamente una película exclusiva, ¿eh? No hay que imaginar mucho, vamos, para eso. No da idea, ya lo sé, ya lo sé. Pero digamos que ya hay servicios que tienen cosas exclusivas. Juego de Tronos exclusivo de HBO. The Witcher exclusivo de Netflix. Nah, pero Sony está viendo ahora que le renta sacar sus cosas fuera de PlayStation. Ahora está sacando ha sacado el Horizon Zero Dawn en PC. El Days Gone lo va a sacar también. Y están funcionando, por lo visto, bastante bien. Creo que hay un juego que va a salir directamente ya desde el principio en PC. Publicado por Sony. Por Sony en PC. Es que es una cosa muy rara. Pero mira. Está guay. Ahora huelgas. Vale, ahora huelgas. Tony, vamos ya a ello. ¿Te crees que es un buen momento para ponerse a cagar? Estaría guapo saber dónde tengo mi otro libro, la verdad se lo he encontrado. Mira, por ejemplo. Queda igual, Antonio, queda igual. Escúchame, mira, te voy a poner aquí la pantalla completa. Cuando es el ruido... ¿Ves cómo que esta tipografía? Claro, es que ahora está en espejo, además. Sí. Pero es como manuscrita, ¿sabes? Y cuando hay como mucho ruido, lo que sea, porque esos son los pensamientos. Cuanto más fuerte pienses, digamos, o más te estés dejando llevar... Pues como que más se ve ese ruido, ¿no? Entonces, claro, yo digo, ¿cómo coño lo van a hacer eso en la puta película? Porque los libros se ve así o se ve... Espérate, coño, ahora he perdido la puta página. Pues mira, está guay, la verdad. Si no, en ningún momento se explica... Porque en el libro no pone que se vea, ¿no? Como tal, nada, en el aire. No, pone que se oyen, se escuchan. Es como en tu cabeza. Bueno, no, tampoco, ¿no? Es como lo escuchas en el ambiente. Te pone esto así. Que está bastante guapo, la verdad. Entonces sí, supongo que es una buena representación lo que han hecho. Roar, eso que es el perro. Roar fue, ¿eh? Spoiler, Antonio, spoiler. Es que, claro, es que hay mucha, tela de cortar, ¿eh? Creo que van a juntar todas las películas en un... O sea, todos los libros en una película, ¿eh? O por lo menos... Es una cagada, un poco. Un y medio. Es que no lo sé, es que no me acuerdo bien, la verdad. A mí no me gustan esas cosas. A mí esas cosas... Y más si va a apostar así, tío. Tiene a Matt Mikkelsen, tiene al puto Tom Holland, a la Daisy Ridley, y al Joe Jonas ese, como se llame, tío. Y hace una película, quiero decir. No sé, entiendo que es porque no te fías mucho de que vaya a vender una saga entera, que siempre es difícil. Y también está feo hacer una primera película y olvidarlo. Pero luego contratas a los actorazos, ¿sabes? Podría haber contratado a buenos actores sin ser súper hollywoodienses, ¿sabes? Ya ves que película. Es que no lo sé, Cuando la vea, pues ya lo hablamos. Pero viendo el tráiler no lo puedo saber, más o menos. Es que hay cosas que no me acuerdo, la verdad. O sea, hay cosas... Por ejemplo, la nave, se ve la nave, se ve que viene en la nave con los fantasmas, esos que van a matarnos. Eso sale en el primer libro, eso... Eso es como la premisa principal, sí. Eso es del principio. Pero, por ejemplo, lo de... No me gusta nada el outfit del Mikkelsen, ¿eh? ¿Tú es que piensas? Es el malo de la película. ¿Tú es que piensas? Parece, ¿no? O sea, tú piensas que en realidad esto es, bueno, no ves, sí, es un planeta extranjero, básicamente. Extranjero. Un planeta extranjero. No es un planeta que no es España. Claro. Tú piensas que esta gente está en otro planeta, está en otro mundo. Entonces, aquí, pues, pasan cosas. Tampoco te voy a contar la película, pues ya la veremos y luego ya te contaré, pero... Ha salido ya, o sea, podríamos ir a verla ya. Podríamos ir ahora mismo, de hecho. No te puedes despistar, también te digo, porque está lo típico que cuando quieras verla ya no estás solo. Ya, para que verla pronto. ¿Te has quedado pillado, tío? Sí, pues estaba leyendo a Maravai y digo, hay dos. ¿Cuál es el del medio, hijo de puta? Mira, rayos. Qué tipo, muy palo. Pero guay, la verdad. Es de estos libros que lo lees y dices, joder, ojalá una peli que nunca va a salir. Pues toma, coño, bien. Estamos contentos. Se celebra la pase. Como sci-fi, bastante guay. Vale, perfecto. Venga, otra cosa. A ver. Otra cosa. Ponemos lo de Uncharted. Lo puedes poner más o menos ahí que se vea. Dos imágenes. ¿Hay trailer? ¿Imágenes? No. Hay una imagen de Tom Holland vestido de Uncharted bastante adecuadamente, la verdad. Pásamela. Y luego es el de... A ver, espérate. Bueno, lo busco yo. Entonces, he puesto Uncharted Film y por ahí se ve la imagen del tío que sale así como de ladillo, de pie. Uf, bastante... Es que no lo veíamos hasta que veas esta imagen, ¿eh? Y con ver esta imagen dices, vale, sí, me parece bien. Como, otra vez está desconfigurado. Espérate, me cago en la punta. Lo pondré así. Esto es lo que yo te digo mil veces de... Ojo, La queja esta que hubo en su día que tú y yo como fuertes discusiones, bueno, tampoco, o sea, con lo de The Last of Us, la serie de The Last of Us. Que al principio se rumoreaba que iba a ser Mahershala Ali, que es negro, ¿no? Entonces, y Joel no es negro. Y como mucha discordia con eso y tal, porque se debería parecer, no sé cuánto. Y luego anunciaron que no era ese, sino que era el Pedro Pascal, que es mexicano, si no me equivoco, chileno o algo de esto. Creo que es chileno. O al menos de origen chileno. Que no, americano no parece. Y ahí ni una pega. Y fue como, bueno, entonces, ¿qué era lo de lo que nos estábamos quejando? ¿De que era negro o de que no se parecía a Joel? Pues esto para mí es una prueba de que no se tiene que parecer. Tiene que hacerlo bien ese papel y ya está. Pero no tiene que tener la cara igual, ni ser del mismo color de piel. Es que a Tom Holland le comía la polla, te digo. Yo también. O sea... Pero no meta fuerte, no. Fuerte. Me flipa, tío. Además, no, el doblaje está muy guay, tío. Me gusta mucho también el actor que lo dobla. Es Mario García, por cierto. Está bien escogido. No sé quién es, pero... Va a estar guapo esto, ¿eh? Y bueno, y el que iba a ser Nathan en un principio, hace años ya cuando se dijo que se iba a hacer una película de Uncharted, va a ser ahora Sully, ¿sabes? ¿Qué? El Mark Wahlberg Que creo que hay una foto que se filtró por ahí, que salen los dos en traje, que es del set de rodaje, como que se meten en algún sitio que tienen que ir en traje. Rollo... Como en el 3. Cuando en el Uncharted 3 que tienen que robar en una subasta. No, eso en el 4. Sí, efectivamente, en el 4. Pues algo así. Y en Maravai con la máquina de clips, colega. 6 clips. La hostia. Cuidado, pero luego la peli decepciona. Por supuesto, todas las pelis pueden decepcionar. La de Chaos Walking, la de Uncharted. Mira, lo que te digo, creo que la de Uncharted es difícil que decepcione. Porque los mismos juegos, en general, es más espectáculo visual que guión o trama, ¿sabes? Entonces, quiero decir, tienes que hacer un... Básicamente es un Indiana Jones, pero con Nathan Drake, ¿sabes? O sea, que es fácil, que no tienen que matarse mucho. Con que se vea muy espectacular y tenga un buen ritmo y no se haga aburrida, que sería lo peor que le puede pasar a una película de Uncharted. Vamos tirando, ¿eh? Qué guapo, tío. Ahora ya, la serie de Last of Us, ahí ya está más difícil. Tienen que tener más cuidado. Sí, estoy de acuerdo. Pero vamos a hacer... ¿El tier list de Marvel? Si quieres, vamos a hacerlo. Es que nunca he hecho un tier list. Yo sé que se puede buscar aquí, ¿no? Sí lo hemos hecho, ¿no? No hemos hecho ninguno en directo. No. Me quiere sonar que sí, ¿eh? Marvel Cinematic Universe. Ah, pero ahí están aquí las películas, de puta madre. ¿Esto se está viendo? Sí, ¿no? Sí. Ah, pero no son muchas, vale. Está bien. Uf, vale. Lo que es que no lo veo yo. Está muy pequeñito, a ver. Bueno, pero te voy diciendo. Espérate, hago un poco de eso. Vamos a cambiar las categorías, ¿no? En plan, lo típico de ni de fly, ¿no? En plan, ni gratis. No, no, la última por la no la he visto. A lo mejor, ¿no? El típico que se hace también. Vale. No la he visto y ya a partir de ahí, de peor a... Vale, plan, ni gratis. Esta, gratis, sí. El B sería como, bueno, algo un 5, ¿no? Un 5, un 6, un pasable, un... Sí, como... No, pero es que gratis sí sería ya eso, en verdad. Es que es muy poco... A ver, es lo que queramos poner. No, no, yo te diría, ni gratis es como muy faltón, ¿no? Pero tiene que haber otro de... sigo sin recomendártela, pero está algo mejor, ¿no? Y luego ya las tres buenas, en plan medio, notable, sobresaliente. Vale, entonces aquí ¿qué quieres poner? Como mal, en plan no la veas, pero un poco mejor que las de abajo. O sea, las de abajo son basura y esto es... bueno, si la pillan de antes de 5, pues yo qué sé, esa. Vale, esta es para echar la siesta, ¿no? Para echar la siesta, efectivamente. Vale. Vale. Esta es... Me la pone, me la fumo. Claro, claro. Esta es... Está guapa, ¿no? Yo diría. Está guapa... No, es que ya esta es... Cojo, esto ya es bastante buena. Esto es un... Chocomenta o algo así. Y va, qué asco. Chocomenta es probablemente lo peor de todo. Bueno, esa es Excelsior, obviamente. PT ni Excelsior, a lo mejor. Venga. Sí, no es lo importante. Lo importante, no es importante. La sangre viene ahora. La sangre viene ahora, a ver. Voy a ponerme un Twitter de que estamos haciendo esto, para empezar, porque yo soy aquí muy de la... Y luego respondemos con el tier terminado. Bueno. Claro. Me estoy aquí el de este... Así se hace la magia, chicos. Esto ahora, 7000 retweets y 80 favoritos y verás tú. Vale, ¿dónde estamos? Aquí. Vale, a ver. Espérate que te retuiteo. Bueno, dime. Vale, nada, es que a veces tengo que hacer aquí para leer el chat. A ver. Porque si tampoco. Es porque han sacado los trailers de las nuevas. Empezamos fuerte. Iron Man 1. ¿Qué opinamos de esto? Espérate. Bueno, te espero que esté. Iron Man 1. Iron Man 1 yo la veo en una categoría muy clave, ¿eh? Ni gratis. No, hombre, no tampoco. Es que, tío... No sé. Tío. Iron Man 1, que, bueno, es que ¿tú, verdad... ¿tú te acuerdas de cuando salí de la cueva ahí con el traje ese que se hacía? Ya. Venga, va a echar la siesta. Va a echar la siesta. Iron Man 1 va a echar la siesta. Es que en va a echar la siesta puede haber muchas. ¿No? Escúchame, te la echan en 4. ¿Eh? Y no me la veo. Te la ponen en, estás comiendo con tu familia. Habéis comido arroz. Le ha salido muy rico, le ha salido a tu tía. Y te ponen ahí Iron Man 1. Te echas un Animal Crossing y te quedas dormido comiendo Iron Man 1, tío, y te despiertas por el final. Esa película es pachar la siesta. Está guapa, joder, a mí me gusta. Yo hay una que tengo que ponerla en pachar la siesta porque literalmente me eché la siesta y no me enteré de nada. Vale. A ver. Guardiana de la Galaxia. Entiendo que es la primera. ¡Ah! ¡Ah, no, espérate! Ah, no, sí, es la primera. ¿Qué? ¿Y dónde está la segunda? Aquí me faltan películas. Sí, aquí ahí faltan, ¿eh? Son muy pocas. Ya estaba a tiempo, ¿eh? Lo que me sorprende es que esté Hulk, por ejemplo, ¿sabes? Claro, sí. Tiene años que son la película. Yo creo que solo hay una de cada saga. Ah, no, porque hay dos de Avengers. Espérate. Entonces, no sé. Búscate la buena, búscate la buena. Este es que me asusta porque ponía... A ver, a lo mejor si voy quitando de aquí van saliendo nuevas, ¿no? No sé, ¿por qué no salen más? Qué chiquitimo. Espérate, espérate. Porque eso lo hace la gente, y la gente, pues el que haya hecho este, lo habrá puesto poco. Marvel Cinematic. Vale, vale, ve, aquí hay más cosas, aquí hay más cosas. Vale. Vale, 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 eso. Pues no lo he visto. Sí me vale. ¿Cómo era esto? Ni gratis. Para echar la siesta. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era, David? ¿David? ¿David? Se ha ido, David. Estoy hablando solo, ¿sabes? ¿Cómo era, tío? ¿Os acordáis? Cago en la puta. Ni gratis para echar la siesta. Esto es Excelsior. Esto es Fetén. Ya está, esas son. ¿Sobre una categoría? No, había tres de bien. Para echar la siesta era... Para echar la siesta era buena, pero había un nivel más de malo. ¿Y cuál era? Gratis sí. Era ni gratis, gratis sí. ¿Seguro? Me la ponen, me la fumo, efectivamente. Claro, me la ponen, me la fumo. Es aquí. Claro, y aquí para echar la siesta. Me la ponen, me la fumo era la primera buena, sí. Vale. Esto es. Espérate, sí, la hemos cambiado. Vale, vale, vale. Ok, Maravai. Apúntate. Recuérdame que te dé 6 fresqui luego. Vale, empezamos. Este no sé cuál es. El martillo de Thor. No lo hemos visto, ¿verdad? Ni puta idea. Es que también hay serie aquí, claro. El martillo de Thor. Ni puta idea. No lo he visto. No sé qué Carter, tampoco, ¿no? Yo estoy viendo mucha cosa que no tengo ni idea, ¿eh? Agente Carter, nada, tampoco. Más Carter, para tu casa. Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Has visto algo de Agents of S.H.I.E.L.D.? Yo no he visto nada. No. Pues venga, para su casa. Segunda temporada tampoco. Y la tercera estaba mejor. Pero no mejor que la cuarta, ni que la quinta, ni que la sexta. Y yo. Slingshot, esto tampoco sé qué es. Para tu casa. Para tu casa. Vale, Ant-Man. Ant-Man, ojo. Ant-Man, la primera. Sí. ¿De qué iba? ¿Me puedo recordar? Ant-Man es que el tío te sale de la cárcel, van a robar una cosa y resulta que le roba a la gente que tiene la tecnología esta de hacerse pequeñito. Y lo obligan a... No, y como... Sí, lo obligan a... Y que hay un malo que le quiere robar eso también, entonces al final se junta con la Megan Fox. Fue la película. Esta fue la película que íbamos a ver la 2 y yo te dije que no había visto la 1. Puede ser. O algo de eso. Esta es la que se hace el gigante una hormiga al final. Y un tren de juguete. El tren este de los memes. Que tiene cara. ¿Te acuerdas? Yo esta me la ponen, no, me la fumo. Creo que no la he visto. Creo que no la he visto, ¿eh? Y la 2 creo que tampoco. Entonces, o sea que no... Pero si la 2 sí la vimos en tu casa. ¿Has tenido que ver alguna de Ant-Man? La 2 sí la vimos en tu casa, creo. La de la avispa. La de la 2 era una que se hace invisible. Creo que no la he visto, ¿eh? Ahora que lo pienso, ninguna de las dos. Pues bueno, pues están en Disney Plus. A mí si me la ponen, me la fumo. Fíjate lo que te digo. Bueno, la 2 te diría que peché. Es que no recuerdo haberlas visto. Es que esto es lo grave, ¿eh? Bueno, a lo mejor no las has visto. Es una cosa rara. Trata, elige tú, venga. Vale, los Vengadores 1. ¿De qué iba esta? Este era el primer ataque tal, ¿no? Este no estaba mal, ¿eh? Porque aquí ya veía un poco... Yo esta es... me la pone, me la fumo. Sí, estoy de acuerdo. Me la pone, me la fumo. Buena película. Buena, Candy. ¿Se me escucha comer a esta distancia? A ver, ¿come? No. Vale. Estamos haciendo tier top tiers de pelis de Marvel, ¿eh? Ojito. Vengadores 2, la era de Ultron. De esta me acuerdo menos que de la primera, fíjate. Pero aquí nace Visión de esta gente, ¿eh? Así que ojo. Yo me acuerdo más. Pero también la recuerdo como un poco irrelevante. Sí. A ver, es que las de los Vengadores siempre están bien, en verdad, tío. Ya, es que eso es verdad. Venga, poneme la fuma, venga. Infinity War. Bueno, Feten barra Extracio. Ponla en Feten si quieres. Y vamos viendo. Vamos a dejarla en Feten por ahora, ¿no? Vale. La Infinity War seguramente sea Excelsior, ¿eh? Puede ser la mejor de todas. Probablemente. Yo creo. Ponla en Excelsior. Por mi parte, en Excelsior. Por mí es la mejor. Vale, ¿y Endgame? Endgame depende, yo creo que depende de cómo queden los otros. Puede estar en la misma categoría o uno por debajo. Yo la dejaba en FTN, ¿eh? La de Endgame. Espérate, que tengo que recordar. Y es que la Infinity War tiene unos momentos. Tiene momentos de muchos feelings, ¿eh? Sí. Tiene viaje en el tiempo, es que cuidado. Sí, pero la de Infinity War tiene ahí toda la. Infinity War fue cuando dices, joder, ojo, ¿eh? Ojo. Infinity War fue la puta explosión. Claro. Fue el puto chasquido, tío. Black Panther. Esta es pechada. No la he visto. Bueno, si la has visto... Mira, Capitán América 1. Esta no la he visto yo. Esta es literalmente... O sea, duré media hora de película. Voy a hacer aquí apología contra el Capitán América. Escúchame. Para echar la siesta. La 1 es para echar la siesta. Escúchame. Eso del tío, que es un tirilla, es un mierda. ¿No la has visto? Y no tiene autoestima. Te voy a decir hasta dónde vi. Y todo el mundo se ríe de él. Le mola una chavala. Se mete en los experimentos estos chungos. De repente está todo mazado, está todo buenorro. Y ahora de repente, que si todas las tías le hacen caso, de repente tiene una autoestima del copo y de repente es súper guay. Es como, no me gusta el mensaje que estás dando, Capitán América. ¿Sabes lo que te digo? Pero vamos a ver, pero ¿qué estamos jugando? ¿El mensaje o la película? Pero es que la película hasta ahí era eso, era como... No me gustó. Vale, pero vamos, Antonio, que el Tony Stark también la tiene toda atrás y es porque tiene dinero, ¿sabes? Bueno, pero Tony Stark tiene carisma, o sea, tío. Este es si un... no te fijas en Marvel. Este es Shinji, súbete al robot. El culo de América. Shinji, súbete al robot. ¿Dónde la quieres poner tú? La película. ¿Esta cuál es? Winter Soldier. Tampoco la he visto. Winter Soldier sí está bastante guay. Bueno, fuera de Winter Soldier. No, yo estaba hablando de Civil War, que es como una Vengadora un poquito. Sí, mal. Civil War es la siguiente. Uff. Yo que Civil War casi la pondría... Es que... Bueno, pero espérate, pues vamos a... Es que si la pongo en FT en Civil War es como igualarla a los Vengadores, ya un poquito menos, pero a la vez la pongo por encima de la otra, ¿sabes? Que estaban ahora mismo, me la ponen, me lo fumo. Y en base a Civil War yo ya pongo la de Winter Soldier, ¿sabes? Bueno, mira, Civil War. ¿Dónde quieres poner Civil War? ¿Dónde la pondrías tú, tío? Está guapa la de Civil War, ¿eh? Yo es que la pondría por encima de Ant-Man y esta, y la pondría por debajo de Infinity War, que la... Bueno, no. Endgame, vale, la pondría con Endgame, sí. Sí, yo también la pondría con Endgame. Vale. Un momento, que no estoy leyendo nada, no estoy leyendo tampoco, ¿no? ¿Estás diciendo a esta gente algo? Vale. Nos preguntan cómo funciona el dibujo pro. Ah, lo de los dibujos pro va ahora mismo acabando en TFG, así que está complicado ahora mismo, pero en su momento habrá dibujitos, ¿eh? No preocuparse. Vosotros recolectad fresqui. Que eso no se echa a perder. No, eso no caduca nunca. No caduca nunca. Y hermano, si os falta content en algún momento llamadme para canjear el dibujo pocho. El dibujo pocho lo puedes canjear cuando te saca la nariz. Si estamos haciendo algo en ese momento, pues lo dejamos para un momento después, para cuando terminamos, pero... Que esto se hace en la marcha. Vale, la segunda del Capitán América, esta no la he visto. O si la he visto, no me acuerdo. ¿El Soldado de Invierno? Yo sí la he visto. Y no me acuerdo, la verdad. Creo que estaba medio bien. Sin más. ¿Me van a ponerme la foto? ¿Voy a echar la siesta? No. O sí. ¿Cuál es ahí para echar la siesta? Black Panther, Ant-Man and the Wasp y Capitán América 1. ¿No te gustó Ant-Man and the Wasp a ti? Sí, me gustó, pero es que me... Ay, bueno, despachar la siesta no. Yo creo que me la fumo, ¿eh? Joder, estás generoso, ¿eh? Pero es que para echar la siesta no me la pondría, tío. ¿Sabes lo que te digo, no? Es mejor que eso, creo yo. Vale. Está bien, está bien. Capitana Marvel, yo esta la pongo aquí arriba, ¿eh? ¿Cómo de arriba? Es que no te veo. A tope de arriba. ¿Cómo ha quedado? Pero si es la hostia, Capitana Marvel, tío. Fetenco mucho, que está muy guay la película, ¿eh? Pero loco, y el musicón, que es tu música de los 80, 90. Sí, que vale, pero que no. Bueno, si la quieres poner ahí, podemos pelearnos. Pero yo la pondría fetenco mucho. ¿Cómo que como mucho, tío? Que sí, que sí, que sí. Mínimo feten. Viéndola en retrospectiva, estaba bien. Pero no era el acabose, ¿sabes? El acabose. La tía es el acabose. Es que tú sueles confundir película con bueno, personas. Pero es que a veces estamos aquí criticando aquí... Y Thor mola mucho, pero las dos primeras películas de Thor son una puta mierda. Bueno, pues por supuesto. Y cuando lleguemos pues tendrán su merecido. Pero a mí la película de Capitana Marvel me parece la hostia. Es divertida, además. Está guay. Es graciosa. Tiene el punto entre risa y personaje guay. V Roja dice que Feten está de acuerdo conmigo. Feten, no la suba a Excelsior. Por ahora bueno. No, pero esto se puede cambiar, ¿eh? Habrá que ver cómo va la siguiente. Bueno, ya está. Te doy esperanza aquí, ¿eh? Vale. Esto es Clock Dagger, ni puta idea. No lo hemos visto. Ni puta idea, no lo hemos visto. Segunda temporada tampoco. Daredevil, ojo, ¿eh? Daredevil. Buah. Ojo, sé que la he visto, pero no me acuerdo. Hay que echar atrás, ¿eh? Yo la vi en su día, seguramente sería una castaña, ¿no? Pero es que no sé. Yo la vi en su día y no me acuerdo, tío. Es que no, o sea, en ese día yo no tenía criterio, yo qué sé. Era un tío ciego que daba hostias como panes. Sí. Y tenía un amigo que iba vestido de rojo que parecía un demonio, no sé. No, él era el que iba vestido de rojo. Era este, ¿no? Y el amigo que iba vestido de otra cosa, bueno, no sé. No lo sé, no me acuerdo del amigo, la verdad. Lo siento por él. No, pero ahora no me la veo ni gratis. Nah, ni gratis. Y parece porque que hay tres. No puedo ofender a mucha gente, porque puede ser un película, es que no lo sé. Solo puede. No me acuerdo. ¿Eso qué es? Las tres son de Daredevil. ¿No? Sí. ¿Hay tres? ¿Cómo? Es que a lo mejor una de serie o lo que sea, pero en fin. Vale, Doctor Extraño. Uf, cuidado. Doctor Aquí Extraño. De nuevo. Y aquí yo voy a ser muy sincero. Creo que el Doctor Extraño es... Tendemos a tenerle mucho más cariño por el personaje que por la película. A ver, yo es que me la vi hace relativamente. La primera película de Doctor Extraño me pareció que... La primera y la única. Estaba guay. Bueno, y la única. Pero el villano me fallaba mucho, ¿sabes? Los villanos ninja estos, como que no. Y luego el villano este... Hombre, Dormammu. He venido a hacer un trato. Ojo, ¿eh? Me dio un poco de pereza, la verdad. El jefe. El jefe final, ¿sabes? Me la pones, me la fumo, digo yo. Tú dices Feten, por lo que veo. Yo creo que Feten. Vale. Es que el efecto especial y el propio tal y toda la intro mola mucho, la verdad. Y el puto Benedict Cumberbatch. Ya digo, a mí me falló mucho lo que es el enemigo contra quien luchaba, pero bueno. Vale, ojo, ¿eh? Guardiana de la Galaxia, volumen 1. Guardiana de la Galaxia, entre Feten y Excelsior estaría, ¿eh? Es que sí. Son peliculones increíbles. Fíjate lo que te voy a decir. A muchos niveles. La 1 sí. La pondría en Excelsior. Oye, y la 2 en Feten. Vale. ¿De qué iba la 1? La 1 es la primera. Me acuerdo. ¿Y la 2? ¿De qué iba? La 2 es la del padre que a un planeta. Uf, que es buena, ¿eh? Que también está guapa, ¿eh? Pero la 1 era... No sé cuál es la mejor película, pero... Es que la primera te sorprende. Es que esto pasa mucho. Que dices, no, la primera estaba mejor, porque la primera te sorprendió. Pero es que en la primera, acuérdate, que para acabar contra el jefe final este, lo reta... Eso es un detalle, lo estaba pensando ahora mismo, es un detalle que no me gusta. No me gusta. ¿Lo de que lo reta un duelo de baile? Sí, no me entró. Pero es increíble. Era un chiste muy arriesgado. Muy arriesgado. De decir, buah, y ahora decimos que en vez de una pelea épica, que baile, y aquí la gente se tiene que o partirse la polla o la hemos cagado. Y para mí en ese momento no me entró mucho, la verdad. Pero escúchame. Pero el resto de la película es un película. Te ha hecho PCR a ver si estás vivo o algo, tío. Pero como que no te gustó, pero sí es buenísimo. Eso a mí no me... No. Hay chistes que entran, otros que no. A mí ese no me entró. A ti sí, pues ya está, bueno, enhorabuena. Bueno. La 2 es más molona. La 2, es que lo que no me gusta de la 2 es que está el Peter Quill todo el rato con Daddy Issues, tío. Entonces, ya, entonces como Peter mola un montón y en esa peli pues, le toca por ser un poco más. ¿Qué pasa a ti con Peter? Ni me acordaba cómo se llama. Peter Quill, el protagonista, ¿no? Básicamente. ¿No te pasa que ha ido a peor con los años? En la 2 los Daddy Issues y en Vengadores imbécil retrasado directamente. Hombre, lo que le pasa en los Vengadores es que en el momento que le tiene que quitar el guantelete es cuando se cabre. El resto de la peli está bien, está normal. Es grave que en ese momento se ponga chulo, es muy grave. A ver, el resto de la película está bien, pero eso es grave. A ver, también te digo, o sea, conveniencias del guión. No, pero me refiero, le tocó a él como le podía haber tocado a cualquier otro, ¿sabes? Sí. En plan, la peli lo requería. Pero sí, sí. El A2 es cuando sale Thanos por primera vez con un CGI bastante horrible. Creo que Thanos sale por primera vez con CGI bastante horrible al final de la... En los Vengadores, ¿no? O en los Vengadores. En los Vengadores sale el malo de Guardiana de la Galaxia, de la 1, el azul ese. Uy, qué follón, yo no me acuerdo de eso. Bueno, la cosa. Pero Thanos sale... Guardiana... Si sale en nada, sale de un minuto. Entonces tú pondrías la primera en Excelsior y la segunda en FT. Me parece correcto, la verdad. Sí, yo creo que sí. Quizá, aunque las dos puedan quizás ser mejor películas, pero la 1 es que te llega muy fuerte, tío. En la 2 está Baby Groot. Es que en la 2, al principio, toda la escena esta de Baby Groot bailando con el musicón y lo otro haciéndose pedazo disparando, está bastante guapo, ¿eh? Ya. Y lo del botón, lo de... Claro. Que pulsar este botón. Este no. Era increíble la risa que era eso. Tenía a Yondu al final, que al final pasa lo que pasa. La subía, ¿eh? Cuidado. Cuidado, eh. Súbela. Venga, Bueno. Tiene sus cosas, pero está muy bien. Inhumans, vale. Puta idea, ¿no? No sé lo que es. Iron Fist. ¿Tú has llegado a ver algo? No, dime tú. Mira, a mí me gusta un poco, pero es para echar la siesta. No, qué polla, ni gratis. Más mala que su puta madre. Ni gratis. Es mala. Pero es que es muy difícil porque no la jugas como serie, o sea, hombre, tienes que jugarla como serie, no como película, ¿sabes? Y las series suelen tirar a ser más lentas, más medio, ¿no? Pasa menos cosas. Es que volvemos a lo mismo, a lo que tú tienes razón, que el personaje está guay, pero te mete un puñetazo que te saca el alma o alguna mierda así. Pero es que la serie era... O sea, yo superhéroe haciendo de policía, a mí eso no... No. Es que yo ya con la serie de policía ya estoy regular, ¿sabes? Claro, o sea, yo me trago con mis padres la de Blacklist esta, que está todo guapa, y ya a partir de ahí ya todo lo que venga, ¿no? Vale. Pues nada, ni gratis. Y la 2 ni gratis también, venga. Ojo, Iron Man. Bueno, aquí la vamos a tener. Esta no la habíamos puesto antes, ¿o la hemos dejado? ¿Qué pasa? Sí, en el otro tío. Era la otra, ¿no? Sí. ¿Y qué la hemos puesto? Es para echar la siesta, ¿no? Que sí, creo que para echar la siesta la hemos puesto. Sí, es para echar la siesta. Todas las primeras generaciones de estos superhéroes de Capitán América, Iron Man, son para echar la siesta. Vale, ¿la 2? Venga, tío. Nos vemos, Maravai. Gracias. La 2 de Iron Man, ¿de qué iba? Es que ni me acuerdo, tío. La 2 es que ni gratis, tío. Es que ni gratis. O sea, la 2 es que de repente hacían otro robot que es máquina de guerra, que sí luego lo usan y tal. Y como que se pelean en una especie de como de invernadero de cristal. ¿No te acuerdas de esa escena? Que hago una especie de cúpula y ahí se dan de hostia. No me acuerdo. Ni gratis, tío. Un poco penca, la verdad. Es una caca, sí. Iron Man 3. Esta es feta. Esta yo me acuerdo que tenía muchos robos, ¿sabes? Sí, efectivamente. Tenía un ejército de robots. Feten. De que es que no me acuerdo de qué iba. Esta es, pues efectivamente, que ya Iron Man como que lo iba a dejar. En plan, lo dejo ya, de verdad, te lo juro por Dios. Y viene un malo malísimo. Wow. Y como que secuestra... ¡Ah, sí! Ya me acuerdo. Este lo iba a dejar. En plan, ya está, voy a dejar de ser Iron Man. O por lo menos me voy a quitarlo del pecho o algo así. Pero tenía como dudas, ¿no? Y la mujer, de lo no sé qué. Y llegaba un tío que resulta que trabajó... O sea, que el Robert Downey Jr. que Tony Stark, como que lo trató súper mal de chico. Y a un pavo que hace una tecnología que te pincha una cosa y te pones como súper fuerte. Pero mucha gente... es la trama de los Increíbles, ¿no? Sí. Un poco, sí. El niño que lo trató mal Sí. Súper increíble y... Hostia, me metí a lo increíble. Con mucho cuidado. Vaya película. Esta es la que al final, efectivamente, venían 7.000 robots distintos. Y se liaban... Bastante guay, la verdad. Esta es la que vimos en el cine solo. Claro, esta es la del niño del sándwich, claro. No está mal, ¿eh? Pero Fetén la pondría ahí con... Yo creo que... Tío, con Civil War. Yo la pondría un escalón por debajo. Yo creo que es igual de divertida que cualquiera de esas. Eso sí puede ser. Ese, por ese comentario te dejo cagar lo que quieras. Es que Iron Man 3 es que van a pecho plomo, tío. Es que les da igual. Ya en plan... Mete más robots. Venga, niño. Está muy bien. A mí... Ya te digo. Ítem 47. Hipotetea. Jessica Jones. La ha visto mi madre, pero yo no... Se ha visto... Escenas sueltas. No parece mal, pero... No la he visto, así que... Luke Cage. No. Poco. Runaways tampoco, ¿no? Tío, ¿no está la de Spider-Man? ¿Estoy viendo? Sí, están aquí. Sí está. Vale. Spider-Man la primera era. Vale, a ver qué piense. La primera, ¿de qué iba? Buah, es que a mí Spider-Man me gusta mucho, tío. A mí también me gusta mucho. Dicho lo cual, me la vi hace poco y es lentilla, ¿eh? Con toda la pena del mundo. Bueno, también es lentilla la comunidad del anillo y fíjate. Ya. En la 1 le cuesta mucho arrancar al pobre Peter, tío. ¿Dónde la ponía? ¿Me la fumo? Puede ser. Yo me la ponía, me la fumo. Está guapa, ¿eh? Está guapa. Vale, sí, dale. La 2 sí que la subía. La 2 está muy guay. La 2 está muy chula, tío. Y tiene de todo. Tiene felicidad, tristeza, traición. Claro. Redención. Que acuérdate que al final de esa película, que han pasado de eso como porque la ha interesado. Que al final de esa peli decía la identidad de Spider-Man, el malo. ¿Te acuerdas de eso? Es verdad. Bueno, no han pasado. Eso ahora se verá la película, la tercera. Es verdad. Hostia, claro, es verdad. No me acordaba. Sí, para Fetén. ¿Tú has visto Berroja las de Spider-Man? Es que me parece que ni la has visto. Lo cual está bastante feo. Sí, la has visto. ¿Sabes lo que me parece feo? Baja un poquito. Quiero ver una cosa. Va con delay. Lo que me parece feo de verdad es que no está aquí Spider-Man Into the Spider-Man. Eso sí que me parece feo. Ya. A ver, porque no esa... Es... Te puedo imaginar dónde la pondría yo, más o menos. Pero no es del Marvel Cinematic Universe. Eso es verdad. Me suena polla, tío. La ponemos, ¿eh? Así te lo digo. ¿Se puede poner? No se puede poner. Vale. Quiero decir, ¿qué película hay que tienen... Daredevil, a día de hoy, ¿tú crees que lo tienen en cuenta como dentro del sistema? Está Hulk. ¿Te acuerdas de Hulk? Sí, pero bueno, Hulk sí es el mismo actor y todo. No, pero Hulk esta es de la de Edward Norton, ¿no? O sea, no hay pelis de Hulk. ¿No hizo Hulk una película con este actor? ¿Hay pelis de Hulk que sea este tío? Yo creo que no, ¿eh? A ver, fact-checking ahora mismo, ¿eh? La que tú tienes en la mano sí que la he visto yo y no es actor. Que es la única que he visto, así que en verdad. ¿No? La única peli de Hulk, efectivamente, es esta, la de Edward Norton. Guau, es que la recuerdo guapísima, pero es que yo creo que esta fue la primera película que yo vi del universo Marvel, ¿eh? De superhéroes así. Estaba, para la época no estaba mal la CGI y todo eso, ¿eh? Estaba bastante bien. Daba bastante más rollito que lo que tiene que dar Hulk, la verdad. ¿Dónde la pondría? Yo la ponía para echar la siesta tampoco. Ya, me flipa. A día de hoy para echar la siesta, claro. O sea, literalmente para echar la siesta. En plan, por novedad, por decir, coño, qué graciosa. Y te quedas fritísimo, ¿sabes? ¿No habéis visto gente de S.H.I.E.L.D.? No. ¿Dónde las pondrías tú, Berroja, ya que tú las has visto? Siesta. Es que como la has dicho como indigna, venga, voy a ponerla aquí. Siesta. Pero es que no es nuestro top, ¿no? O sea, decir, no la hemos visto. A ver si se van a atacar con nosotros. ¿Eh? Es verdad. No quiero programarlo. Vale, te iba a decir... The Punisher. A mí toda esta historia, no tiene por qué ser serie, bro. Normalmente son las series que no pintan mucho, o que pintan a media, ¿sabes? Como, wow, vamos a hacer una serie de Marvel, porque a la gente le gusta Marvel y van a querer ver las conexiones con las películas. Pero como una serie y tal, tampoco podemos darle mucha importancia, ¿sabes? No puede ser muy importante. Entonces te hace una serie que tenga referencia, pero que no sea muy importante. Pues no, es que no me la voy a ver porque, ¿sabes? Es la bajona, ¿eh? La bajona hecha serie. Pero claro, eso es lo que hacen antes. Ahora yo creo que con WandaVision y con la de Falcon y el Winter Soldier... No, porque si S.H.I.E.L.D. fuera importante, las películas saldrían cosas de S.H.I.E.L.D. y no salen. No importa una mierda, S.H.I.E.L.D. es una mierda, tío. Son unos pringados que... Sí, es como la agencia de superhéroes, ¿no? Así que... La usa Thor, la usa Iron Man, no. Iron Man son los putos Vengadores, tío, esta gente. No necesitan S.H.I.E.L.D. de mierda. Sí sale S.H.I.E.L.D. en las pelis. En Thor sale. ¿Y por qué yo no lo sé? Porque es una mierda. No le dan importancia. Son importantes. Son importantes. Seguramente salgan, no te lo discuto. Pero... Hombre, son importantes del tipo... Pues mira, pues sí la he hecho. Son importantes, pero no me acuerdo. Pues guau. Wow. ¿Sabes? Qué importante es. Creo que la tía esta que sale en... La... Robin de Cómo conocí a vuestra madre. Que sale en las películas de Marvel. Creo que esa es de S.H.I.E.L.D., ¿verdad? O algo así. Sí, esa es la... Sonar. Bueno, esa es la que estaba con... Con el pavo este, con el... Súper importante. Con el Ni Furia, vaya, todo el rato. Bueno, WandaVision es que no sé qué decirte porque no la he visto. Entonces, no sé cómo de importante es WandaVision. Me da que es más importante, ¿no? Que sí. Sí, para la trama, WandaVision cambia bastante la trama de la movida, ¿eh? O sea, en nivel película. Me imagino. Pero en WandaVision mola porque no sale S.H.I.E.L.D., que también. Sale SWORD, ojo. Que también tiene su sigla y está guay. Pero eso, en plan, dices, vale, pues seguramente si te has visto la serie, dices, hostia, vale, este es el tío de S.H.I.E.L.D. que hizo no sé qué cosa, pero... Claro. Que además te sirve para... Claro, para verle la cara al tío, sí, ya está. Claro. Bueno, que no la he visto, que tampoco puedo jugarla. Pero me suena que... No puede, pero bien que la juega. No, pero eso que me suena que no tiene mucha importancia, que no... Bueno, ¿las de Punisher las has visto tú? Estas las vieron mis padres, flipa. Porque al final es un tío metiendo hostias, o sea, no es muy superheroico. A tu madre le gusta mucho, ¿no? Sí. Pero como no me la he visto. Parecen guay, ¿eh? Y además el actor es el de Walking Dead. Ojo, ¿eh? Ojito. Sí, hombre. Cuidado. Vale. Thor 1. Guau, ¿de qué iba esto? De puta mierda, pero bueno, expláyate siquiera, yo lo tengo claro. Son mierdecillas, ¿eh? Pero yo me acuerdo que que creo que ni la he visto. Creo que... Como que me había visto... Yo no me había visto ninguna de Thor, porque no me llamaba la atención. Y ya fue como en plan de... Estaba bastante metido en el mundo Marvel y como me las tengo que ver. Y un día vi que estaba... Como que la 1 decían que era una mierda, y estaba la 2 en Netflix o algo así. Y digo, me voy a ver la 2 del tiro, por culo. Y me he mirado y me eché una siesta. Que me desperté y con Thor al final, que no sé qué, estaba terminando la película, me desperté al final, ¿sabes? Fíjate la siesta que me eché en esa película, que empecé a verla, me dormí. Cuando me desperté había como elfos oscuros o algo así, que ni lo había visto al principio. Digo, ¿quiénes son estos? O sea, pero algo me decía, por lo que yo estaba viendo, que llevaban ahí toda la película. O sea, imagínate la siesta que yo me eché, ¿eh? Toda la puta película hasta el final. O sea, la 1 va de que Thor se pone chulo, creo, y Odín lo manda a la Tierra de una hostia. Plan, pues hasta que no sea guay, hasta que no se aprenda a ser un dios en condiciones, no vengas por aquí. Entonces va a la Tierra, se enamora de la chavala esta, no sé qué, y corren, supongo que es mágico aventura. Mujer, dame de comer, efectivamente. Esa frase sí es resonó en la historia. Porque claro, él es un dios. Él es un dios y está súper acostumbrado a tal. Y además el puto Chris... ¿Cómo es? Chris Redfield, iba a decir, ¿sabes? Ojalá. Entonces sí me la fumo. Chris Hemsworth. Exactamente. Total, que es una puta mierda. O sea, ni ir a ti, ¿eh? Y la 2... La 2 la subí yo a echar la siesta también, sí. Yo me la eché. La 2 va de que Loki resulta que es hijo de Odín, pero también es hijo de un elfo oscuro. Que son como los malos. Entonces, como vamos a ver con el Loki qué pasa, no sé qué, no sé cuánto. A ver. ¿Y la tercera? Tiene mejoras especiales. Y la tercera... Era muy buena. Muy buena, ¿eh? Entre Feten y Excelsior, ¿eh? Espérate, que me acuerdo de ella. O sea, solo por la escena de pelea. Es que la tercera es muy graciosa, tío. Probablemente la que más risas te da de todas. Ahí con los guardianes. Sí. O sea, es que, mira, voy a ver si encuentro... A ver, ¿estará por aquí? Lo puedo nombrar. O sea, la escena final. ¿Será esto? Tell me, brother. Ah, vale, eso. What were you the god of again? Espérate, espérate, espérate. Vamos a ponerlo lo sincronizado esto. Tell me, brother. What were you the god of again? Ojo, eh. Esta canción. Vaya, esta escena increíble. De perfil ahí. Con el ojo saltado, tío. Increíble. Copyright. 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 La pongo en Excelsior, ¿eh? Vale, siquiera por hacerse. Bien. Si fuera Maravai, no habría hecho un clip de eso. Correcto. Dios lo tenga en su gloria. Y esto no te quiero lo que es. Pues ya está. Pues ya estaría, ¿no? Falta algo. Falta WandaVision. WandaVision no sale, por ejemplo. Capitán América no está. Ah, no, sí está, sí está. Sí, claro. Me da la sensación de que faltan cosas aquí. A ver, hemos puesto... ¿Voy a hacer algo mañana? Ah, May the 4th. Pues mañana precisamente Antonio va a jugar a Star Wars, así que... Ah, es verdad. De hecho tenía pensado jugar al Star Wars y según sea... según se dé en Madrid, después acabar con un yachatting o lo que sea. Pixelado, tío. Y ahora no estoy yo. Vuelve, por favor. Ya, hostia, la cámara, tú. Hostia, Pedri. Se ha hecho de noche. Pues mañana chiquito vicio al Star Wars le voy a dar, ¿eh? A mí me mola, tío. Me mola porque al final es más Dark Souls de lo que me esperaba. Y eso mola. ¿David vuelve o...? Vale, a ver. Estoy aquí, estoy aquí. Escúchame, hemos puesto Nigrate, la de Daredevil, bueno, Iron Fist. Pero así de, de las top... Iron Man 2 y Thor, ¿eh? ¿Y por qué no me has dejado poner Capitán América? No, no, hombre, Capitán América está medio bien. Sale Elrond, tío. El malo es Elrond, tío. Skullface. Que luego sale en Endgame. Bueno, salen las dos. ¿En Infinity War sale? Sí, sale las dos. Sí, claro, porque tiene que conseguir la gema. Que ahí no es el actor. Porque como en verdad llevaba una máscara súper, ¿sabes? Que era difícil de reconocer al actor. Yo creo que ahí directamente tiraron de CGI, pero bueno. Más barato. O seguramente. Y Excel se queda. Infinity War, la Guardiana y Thor Ragnarok. Thor Ragnarok es que me la fumo ahora mismo, ¿eh? ¿Tú cuál te he dicho antes que me iba a fumar? Una película. Pero... Una película de Disney, claro, todas estas. No, pero era otra cosa. No era de Marvel, era... Te he dicho, guau, esa me la fumo yo ahora, ¿eh? No sé, bro. Hulk, Iron Man, Capitán América... Spider-Verse. No. Mira otra. Ah, lo increíble. Ah, lo increíble. Mira, la era de Ultron la hemos puesto en... Me la ponen, me la fumo. Y porque sale Visión... Puesto y... Endgame, Civil War, Capitán América... Capitán Extraño, como he dicho yo antes, Iron Man 3 y Spider-Man 2. Está bien. Me la pones, me la fumo. Léelas tú. Me la pones, me la fumo. Ant-Man, The Avengers 2, Capitán América y Spider-Man la 2. No, Spider-Man la 1, perdón. La 1. En fe tenemos puesta la 2, efectivamente. Y para echar la siesta es que es bastante faltón eso, ¿eh? Ant-Man y la avispa, Black Panther, Capitán América, Iron Man, Hulk y Thor. Los inicios, ¿eh? Los origins, joder. Pero creo que está bien, ¿eh? O sea, creo que es coherente. Sí, sí, sí. Probablemente me haya hecho una yo creo que ni gratis Daredevil va a ofender a mucha gente, ¿eh? Yo es que no me acuerdo, pero me da la sensación de que no es tan mala película como estamos insinuando aquí. Pues ya me jodería, la verdad. Bueno, que vengan a llorar, que vengan. Hazle capturita, quizás no saque... Me estoy esperando, ¿no? Así, a un recorte que no salga lo de las que no hemos visto y ya está. ¿No? Vale. Yo con no haber ofendido a V, ahí me vale. Me sirve. Vale, aquí lo tengo. Me voy a hacer un retweet. Me voy a citar. Me cito a mí mismo, ¿eh? Como los académicos. En mi estudio anterior, entre corchetes, 1. Podemos comprobar que... no llegué a ninguna conclusión. Ahí, bueno, retweets, si me gusta. Vale. Puto Tom Holland, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo a Tom Holland. No sé, un pan bimbo, ¿eh? Un pan bimbo. Ganas de morderlo. Es tal cual un pan bimbo, tío. Uy, Roja, ¿tú has visto el nuevo tráiler de lo de Marvel? Con nuevas películas. Lo podemos ver de últimas para dejarlo aquí. Cerramos con Marvel. Estoy hiperpixelado. Otra vez está yendo el Discord como una mierda, tío. Ah, es verdad, dijimos que íbamos a mirar otra cosa y no lo hemos visto. Está guapo, ¿eh? ¿Cuál te llama la atención de esas que van a salir? Supongo que Doctor Extraño, la nueva de Thor, la nueva de Guardianes... Antonio, estoy rayado. Mira, arréglame. Está rayado. Este hombre, está rayado. Ay. Vaya fondo, vaya wallpaper, ¿eh? Del Tom Holland. Ojo. Es que el pelito, ¿eh? Es que ojito. La que menos me llama es Eternals. Pues se parece del agua. A mí es que me llaman todas, tío. Yo, caretas. A mí quizá la que menos es Shang-Chi. No sé. Pero bueno, veremos. Pues está guay. O sea, tiene una escena de lucha en un tren. Que eso ya me trae dulces recuerdos a la película de Cowboy Bebop. Hostia. Pero bueno. ¿Has visto, David, que hay nueva filtración de Bropa Mountain? A decir, por la cara. ¿Qué se ha filtrado? Del juego este del Miyazaki, coño. ¿Cómo se llama? ¿Juego del Miyazaki? ¿Del Elden Ring? ¿Qué dices? ¿Hay filtraciones? Sí, pero no la he visto. Venga, vamos a verla en directo. Hombre, claro. Vamos a verla, estamos en directo. Me suena que lo puso Vandal. Me hace gracia que haya relacionado Elden Ring a Brokeback Mountain. Sí, no sé. A ver, espérate ahora para encontrarlo. A ver si pongo aquí Elden Ring. Porque creo que he cerrado el enlace de tal, ¿sabes? Si me lo voy a pasar. El de YouTube simultáneo. Sí, es que está en YouTube, claro. Claro, es que eso es lo que no sé. Elden... Si no pasaba el enlace, le damos la vez. Sin pararlo, ya está. Voy, es que no sé si es esto. No, es que es solo un milisegundo. Mira el directo. Te filtran 6 segundos de gameplay, sí. A ver. Nah, se ve como un escenario. Ya está apagado. Pero esa iluminación, cuidado, ¿eh? O sea, esa es la facultad de ser politécnico de aquí de Granada, ¿eh? Totalmente, ¿eh? El péndulo. Sí, vale, son 2 escenarios, ¿no? Me mola, me recuerda a la torre del Atria del Demon Show, pero más redondito. Es como si fueran Zelda o algo, ¿no? Pues vaya por piso. Nada, va a ser un juegazo, o sea... No lo veo. Lo veo y digo... Esto es un juego de Play 5, ¿sabes? Rollo en gráfico. Pero es que como lo hace quien lo hace. No. Efectivo, ¿eh? ¿Has visto el Ratchet? Qué bien se ve, me cago en la puta. Uf, el Ratchet... Qué locura, tío. Tengo ganas de jugar al Ratchet y el puto Returnal, a los dos. Ya ves. Mira que Ratchet en el pasado nunca me han llamado mucho. Lo he jugado en alguna y están guay, pero sin más, ¿no? Divertido. Pero uf, ahora me llaman bastante. y el Returnal, que era como... Ahora lo bebí una orilla del directo de Ala del Capo. De Ala del Capo, yo me lo fumaba. Y dije, ojo, Parece muy guapo. Creo que he encontrado el juego para escuchar mientras podcast o mientras tú estás haciendo directo o algo. Que va a ser el Enter the Gungeon, que lo tengo. Ojo. En la Epic, que lo regalaron. Pues creo que me lo voy a fumar. Buen jugardo ese. Y creo que el Stardew Valley, tío, por fin. ¿Sí? Me ha apetecido plantar, sí. Hostia. Sandía y recogerla. Eso es el irrado, siempre he evitado el Stardew Valley por lo de las relaciones, tío. Me da pereza. Lo de casarte y conocer gente y tener que llevarte bien con todo me da pereza. Pero bueno. Bueno, tú... Yo quiero farmear, puro farmeo, puro traer mis vacas, mi mina, mi tal. Guay, tío. Mola. Buen jugardo, el Stardew Valley. O sea, de granja es el mejor, o sea que... Ya, por eso es que todo el mundo dice eso, entonces... Yo con el Star Wars me queda rato, pero está muy guapo, tío. Queda, tío, es que habría que darle más caña, tío, en general, a los juegos. Sí, pero... El Below Zero sale la semana que viene, ¿sabes? Ojo. Bueno, pues justo cuando te acaba el de este, ¿no? ¿Verdad? Más o menos. Sale el 14 de mayo, sí, a ver, que es, no tengo por qué empezar los 14, me gustaría, pero si no puede ser, pues ya está. Tengo esta semana, sí, esta semana mínimo me paso el primer DLC. Y el segundo, si acaso la que viene. Y ya la semana del 17 empiezo el Subnautica, sí, eso. Guay. Cu. Ya está, yo con el Star Wars me queda. Pero es que estaba yo en plan, no voy a cogerlo todo, no sé qué, pero es que está guay, tío. Tiene sus puzzlecillos, sus cosas. Ya, pero es que está simpático. Al final pasa esto, tú dices, no, voy a ir rapidito. Y a mí al final me ha pasado lo mismo con el Dishonored, ¿sabes? Es que hay una runa ahí, coño, no la voy a coger. Sé que está ahí, ya. Sé que está ahí. Porque seamos así, Antonio. Ya, porque bueno, lo que hay. Mi juego para verte con los directos es el The Binding of Isaac, la verdad. Ya te veo ya. Ya que me he desintoxicado del Rocket. Nah, prefiero el Isaac, Sí. Al menos no hay ningún gilipollas diciendo ¡buena salvada! ¡Wow! Falla una portería vacía, hace ¡wow! Gilipollas. El Isaac también te cabrea, No te creas tú que no. Ya, pero contigo mismo, o yo qué sé. O con el puto juego, ¿no? Pero no con el tío que te va a decir. Pero el Returnal, tío, es que es el típico, es que lo hacía pedazo. Pues tiene lo de los roguitos, tiene unas físicas de partículas guapísimas. O sea, ¿tú has visto los disparos, la mierda que hay en pantalla, tío, todo el rato? No, está guapo. Está muy bueno. Y lo del DualSense, esto que dicen que si las gotitas de lluvia... Sí, eso... Y lo de que el especial es pulsando el gatillo hasta el fondo, ¿sabes? Como que se pone duro para que, de forma natural, cuando tú disparas normal, solo se pulsa hasta la mitad del gatillo, pero si haces fuerza... Si apretas hasta el fondo, ahí te saca el secundario del arma. Que normalmente la ponen en el L1 o algo así. Pues no, aquí es. Eso está guay, tío. Eso está guay. Y nada. Lo que yo espero del Returnal es que... Que baje de precio. Que el segundo... Lo primero. Y que el segundo mundo, el tercero, supongo que hay varios mundos. Que sean diferentes visualmente. Porque me da miedo que sea todo el rato así. ¿No has llegado a ver el segundo mundo en los directoriales? No. O sea, el primero es como el bosque este súper oscuro y tal. Trampantojo. Buenas, la tremenda raid de Adri con 17 personas, pero hermano, ¿a qué estáis jugando? Ojo, Dani 13102006 se ha unido al guateque. Bienvenido, Revienta 12, buenas, Pocero, hola. ¿Qué onda, chico? ¿Qué onda? Revienta 12 sonido al gato. ¡Ah, increíble! Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Reventa. ¿Qué tal? ¿Cómo se da el FIFA Street? Reventa, Reventa también, ojo, Hola, me mostras un pesito. Puedes jugar. Podéis jugar todos, chicos. Si te suscribes, puedo escribir tu nombre en la pizarrita, Pocero. Ojo, Está muy, muy baja y cerca del suelo. No sé si me entiendes. Al FIFA Strict es como un FIFA con unas reglas muy chungas, ¿no? Claro, no... ¿Sabes lo típico que pitan cuando estás fuera de juego y pitan y luego te lo echan en la tele al día siguiente y dicen ¡no, estaba fuera de juego! No, no, eso aquí no pasa. En el FIFA Strict. FIFA Strict, si caen fuera de juego, confinamiento, multa. Confinamiento. ¿Para cuándo? Mira, yo creo que si pongo una piscina aquí, se me hunde la casa, la verdad. Se te hunde el suelo directamente. Pues estás tú, Angels. Ángel. Muy bien, la verdad. Angels. Nos falta una musiquita de fondo. Es que estábamos ya casi en las conclusiones finales, ¿verdad? Estaba hablando precisamente del Returnal, Adri, de que lo que has dicho que me va a dar la Play 5 y el Returnal. Todo pixelado, atento, Antonio. Venga, dale. Uy, qué oscuro, bueno, da igual. Espérate, si te pongo la musiquita, si lo tengo aquí. No te falta razón. Se me ha pixelado otra vez. El Discord es una mierda, chicos. No os compréis nunca Discord porque es una basura. No os compréis Discord. No lo compréis. Vale. Ah, no me la das. O sea, me dices que te cambie una habitación a cambio de prestarme la Play 5. Yo me parece que son un poco excesivo por tu parte, ¿eh? ¿Soy yo o Adri? Chen se le ha caducado la suscripción en directo. ¿Qué dices? Ah, pero y sale el icono de First. Sale el icono del fundador y el siguiente mensaje que ha puesto ya no sale. A veces se raya, ¿eh? Puede ser que no. No, me extrañaría. No, ahí está. Ah, vale. Te quedan 6 días, cuidado. Uy, qué fuerte está esto, espérate. Tengo el chat en la vamos por culo, espérate que lo acerco un poco. Ahora. Pues... Tío, tentado he estado, ¿eh? De pillarme la Play 5. No, ¿por qué no? Pero porque es que son 80 cucas, tío, el Returnal. Puedo, claro. Y los 500 de Play, claro. No, pero digo, ¿se puede encontrar la Play 5 a día de hoy? Sí, se puede. Yo sigo ofertas en juegos en Telegram. A ver, tienes que rebuscar. Pero cada día hay un par de ventanas que te la puedes pillar. No es que 80 pepinos. Eso sí que no. Ya, es que los 80 pepinos es simbólico, tío. De 60 a 80 no has de tener ninguna vergüenza, ¿eh? No. Muy mal. Y no porque el juego valga más o menos, que aquí ya no me meto. O sea, yo creo que este juego puede valer perfectamente los 60 pavos. De un juego AAA normal, típico. Pero que hayan subido de 60 a 80 me parece gravísimo. Me parece una línea que no deberían cruzar ya de ninguna forma, ¿eh? O sea... Ah, vale. Yo digo... Mentalidad de tiburón en la Adri Chain, ¿sabes? Nuevo por 50, de segunda mano por 70. A ver, en verdad, si buscas lo encuentras. Pero... No, y Returnal de segunda mano seguro que va a haber un montón, ¿eh? Este juego en 3 meses está a 50 pavos, no preocuparse. No porque el juego sea malo, sino porque es el típico juego que baja. Pero eso es lo grave, que en 3 meses este juego, porque es el típico que va a bajar seguro, que en 3 meses sea 50, ¿sabes? Que sigue siendo carísimo. Ya, es verdad. Yo este lo vería más en 3 meses 30. O 40. Pero no va a pasar tampoco. No sé. Pero bueno, a ver. Que nos depara la nueva gen de videoconsolas. Es que ojalá Sony empiece a poner todo su juego en PC, tío. Ojalá Dios, ¿eh? Pero lo está haciendo, a ver. Ojalá Dios. Más o menos. Está explorándolo. Pero claro, parece que le ha salido bien, ¿eh? Parece que están contentos con ese Horizon que salió en PC. Y ahora han sacado el Days Gone. ¡Ah! ¿Sí? Hostia, qué guay. O lo han sacado ya hace nada o en unos días o algo así. El Days Gone, ¿te acuerdas, Drichen? Que lo empezaste la serie, hiciste un capítulo y no ha vuelto a jugar. Eso tenía yo interés por verlo, la verdad. Muy normalito, ¿no? Se ve de pena, ¿qué dices? Yo lo que he visto está guay. Pero empecé seguramente se vea bastante bien. Yo qué sé, tío. Yo el típico que me veo en vez de jugarlo, porque me da mucha pereza los mundos abiertos de zombies, tío. Las dos cosas que más pereza me pueden dar ahora mismo, ¿eh? Juntas, en un solo juego. ¿Te juegas DLC, Antonio? No. Pero es que el DZ, el otro, el... ¿Cómo se llama, tío? El Dead by Daylight este que juega todo Cristo. Sí, pero esa es totalmente diferente, ¿no? En realidad. Es como MMORPG, ¿no? El Dead by Daylight, no es ese que son 5 jugadores contra uno en un mapilla así. Ah, sí, no tengo ni idea, tío. Pero de zombie, ¿no? Es que claro, venido de las sofás. A ver, es un juego, pues como el de Star Wars en realidad, un juego que está bien, que no te va a cambiar la vida, pero... Ojo, oye, te echas tu tarde. Sí, típico juego de me lo fumo, ¿no? Claro, me lo fumo. Sin más. Un día vamos a hacer tier list de juegos de Sony. Ahí sí que... Adri no se lo fumo. Ahí sí que tenemos mucho que decir, ¿eh? O... Bueno, yo te iba a decir de la generación por generaciones. También. Pero bueno, la cosa es que muchos juegos no lo habremos jugado si son exclusivos de según qué consola. A ver, con una espada de hacer un stream, un debate. Pero es que si te va a meter un Pokémon, te va a meter la espada, tío. Que dicen que es un poco castaña. ¿De la espada? Sí. Espada y escudo dijeron que eran pocos. Te has vuelto a pixelar, David, mira a ver. No, ya, pero si es que antes lo he corregido y se ha puesto enseguida, sí. Yo me veo de puta madre en mi cámara, pero... Puta conexión o yo qué sé. Vale, nada, es verdad, está mal, vale. A ver, hay que echarle ganas, ¿eh? Para un Pokémon, eso es largo al final. A mí siempre me han gustado mucho, pero claro, lo he jugado siempre a mi bola. No sé sí. Yo un Pokémon en streaming cómo lo llevaría yo. Ha preguntado Pocero que si no hemos pasado el Doom. Sí. Bastante sí. Guapo, aunque acabé sufriendo. Yo jugué en el canal. Y a raíz de yo jugar en el canal, se lo empezó Antonio. Y ya no la pasamos cada uno por nuestra cuenta. Porque ahí me apetece jugar por ahí. ¡Hombre, Reventón! ¡Hombre, Rador! 6 meses. A ver, ¿lo escuchamos? Hola, guapuras, os quiero y los aprecio como están todos. Espero que se encuentren super. Yo seguiré trabajando y dejaré el V y W. Nuestra gente, mira cómo hace el coleta. Bien, Rodo, bien. Muchas gracias, tío, por esa sub. 6 meses ya, ¿eh? 6 mesecitos. Muchas gracias, tío. Que vaya bien. Qué guay. Qué ilusión. Escúchame, lo del Doom. Una de las cosas que tenía yo apuntada aquí. Que estuve viendo al Choca. Ojo, ¿eh? Abro debate aquí con la gente. Jugando al Far Cry New Dawn. Que no sé dónde ubicarlo no, temporalmente. No, pero es que el Choca se ha jugado a todos los Far Cry. No sé si te has dado cuenta estos días. Pero escúchame. No me he dado cuenta. Lo vi jugando y ya está. Ese juego es el puto Doom. O sea, lo estaba viendo pegar tiros y le faltaba el dash. Lo demás era el Doom. O sea, subía una cornisa con un salto, mataba a 7, bajaba, no sé qué, una granada, cambiaba de arma, un lanzapepino. Todo el rato súper frenético, como el Doom, igual que el Doom. Pero en una plantación de marihuana que siempre gusta. El Far Cry 5 tiene cooperativo. Y el 4 tenía, ¿verdad? También, si no me equivoco. Yo es que me quedé en el 3, que es un puto juegazo increíble. Yo me quedé en el 4, lo tenía con la Play 4 y me lo jugué a medias, tío. No me lo acabé. ¿No te lo terminaste? Yo pensaba que sí. Pero el nuevo Far Cry, ese sí que le tengo ganas, ¿eh? Buah, el 6, ¿no? Ya. Ese va a caer. Ese va a caer aquí. No salió nada, pero yo, me apetece ya un Far Cry. Hombre. Uf, tremendo robas de Adri Chains. Te la busca, la verdad que sí va a hacer. Sí, creo que estaba por aquí. Busca, va debajo de la mesa o algo, a ver si lo encuentra Fireking. Suele salir... Yo lo he visto, ¿eh? Sí, suele salir. Con el sonido que tenemos para las suscripciones es cuando sale. Aquí torre estrera, ¿eh? Fireking. Hay olor a él. Me duele la espalda, tío. Hoy me duele bastante la espalda. Joder, ya llovió, tío. No podemos jugar al tenis mañana, ¿qué me dice? Hostia. Ya, tío. Sí, no. Ha llovido bien llovido, ¿eh? Qué pena, tío, qué pena. Pues nada, eso. Mi mood de estos días es que era una Play 5, tío. Yo todavía no. Es que es muy cara, tío. Es que es muy cara. Si no la toca teja, ¿eh? Pero está empezando ya. Porque ya... ¡Ojo! Tremenda subs regalada de Richenza Pocero_. Muchas gracias. No se lo olvide, tío, que Pocero es Pocero_, ¿eh? El tipo estaba pillado Pocero y se puso Pocero_. Muchas gracias, Adri, por regalar esa sub a Pocero y atarlo de por vida. Adri Chains empieza la carrera para derrotar a para quitar a Itachi Gai de su trono. Poco a poco, ¿eh? Y sin... va regalando de vez en cuando. Y sin necesidad de chantajearlo con que si me tinto el pelo, que si no sé qué, no, él lo hace porque le da la gana. ¿Por qué así? Tío, podríamos haber sacado partido a tu pelo, tío. Bueno, a veces la vida es una carrera y otras veces es un carrusel. Es que ya lo sabes tú. ¿No te ha gustado mi nuevo refrán? No, es que estoy leyendo el chat y no vale, me gusta mucho. ¿Qué has dicho? ¿Puedes repetir? No, nada, ni me acuerdo. Algo del pelo, creo. Sí, algo de eso era. Algo de eso, ¿no? Algo de eso era. Hombre, The Change ya es el número 1 en bits. Bueno, desde hace bastante tiempo. Y el número 1 en nuestros corazones lo sabe Dios, ¿eh? Lo sabe Dios. Ayora 89. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nuestra asistencia va bien. Mira ese vasito de pocero, por Dios. Oh, qué chulo, tío. Pocero. Grande, vasito de agua. Vasito de agua con su rodajita de limón, ¿eh? Hombre, aquí en esta casa somos... los detalles, chaval. Somos colegas. En esta casa nos portamos. ¿Crees que algún día alguien desbloqueará su pajita, tío? Es difícil, ¿eh? El Dima, Adri. Tienen que soltar buenos billetes a cambio de tener una pajita en el vaso, ¿sabes? O sea, ni en la MAI te cobran eso, ¿sabes? Pero en fin. Ya, pagar un tier 3. Si yo pudiera... a mí me gustaría escoger que fuesen más baratos los tiers, ¿sabes? Que el 2 fuesen, yo que sé, 10 euros y el 3, 15. Es que el 3 creo son 25 babazos, ¿eh? Dice, Ayora... ah, joder. Ayora de pana aquí explorando Twitch, muerto del asco. Bueno, pues aquí estamos con los de Guateque, hecho un ratito, una risa, un poquito hablar de la vida. Ah, bienvenido. Es que son 25 plomos, tío. Es que si por 25 te regalas suscripciones antes que... ¿no? Claro, mejor regalas 5 suscripciones que una pajita. Nosotros hicimos los diseños porque estaban guay y porque venía muy al caso. No, dilo, ¿por qué hicimos los diseños? Lo hicimos, no sé. Yo porque lo vi claro. Porque somos unos putos comidos que vamos aquí al detalle. Claro, el tier 1, que es el vasito, que cambia de color según los meses que lleves. Luego, si haces tier 2, el vasito en vez de ser una lima es de naranja. O sea, la rodajita en vez de una lima es naranja. Y si luego te compras el tier 3, le ponemos una pajita además. Claro. Escribe tú con él, escribe con el de cuate, que sí puedes. Que se vea el tier máximo, el tier 3. El tier 3 con más de un año de antigüedad. Claro, es que ojo, cojo este vaso, ¿eh? El vaso premium, chaval. Con su limón, su... es que eso... Hombre, yo creo que lo vale, la verdad, pero bueno. ¿Tú crees que lo vale? Yo creo que lo vale. Yo me tiré horas haciéndolo, desde luego. Qué coñazo. Está vacilón, sí, está vacilón. Está bastante vacilón. Estoy contento con cómo está el canal visualmente, la verdad, está guay. Visualmente estamos bien. Está bien. Y nada, te iba a decir que... no sé qué te iba a decir. Bueno, pero eso te quita el... de hecho, te puedes quitar el first y ver el vaso que tiene, Adri. Que tiene otro tú también. Tendrá el lima-limón. Eso lo puedes configurar rápidamente y luego ponerlo otra vez. Lo de que no se vea lo de... lo de fundador. Que se vean los vasitos ahí en el chat, coño, de colorines. Bueno, escúchame, ahora que has dicho lo de que va a jugar al Below Zero, puede ser de los pocos juegos que jugamos a la que salen, ¿eh? Sí, de hecho es que lo tengo yo. Porque como un Early Access, yo lo tengo ya comprado. No sé cómo se hace. Creo que era en la ruedita de configuración, en lo del chat. Mostrar... no, ¿cómo era? Yo creo que es pulsando en el icono, al lado del enviar un mensaje. Ah, ¿era en el icono? Puede ser. No lo sé. Sí, en el icono, efectivamente. Pulsa en el icono. Que sí, que yo me lo compré en el Early Access, pero no lo he jugado todavía, o sea que... estoy esperando la 1.0. Bueno. Y ahí estaremos. Muy guay, tío. Es que no están saliendo juegos nuevos, en verdad, que nos gusten para jugar. Y los que salen, bueno, que están en ya para cerrar lo del vaso. Sí, verdad. Como también no lo curramos, porque somos unos tíos currantes. Si os vais al canal, al banner del canal, que ahora no los vais a poder ver porque estamos en directo, pero si os esperáis, podéis ver los vasitos en super full HD de la hostia. Todas las combinaciones. Bueno, pues entonces no es ahí, Adriche. Ya está, no pasa nada. Es un vaso muy guay. Voy a aprovechar. Ya que estamos aquí, gentecilla. Voy a ver si spameamos nuestras redes, ¿no? En un segundo. Sí. Spamea, pero es que los comandos no funcionan. No sé por qué se me han roto. ¿A vosotros os ha pasado, gente de Twitch? ¿Algunos se han roto los comandos? Se han roto, tío. Pero no pasa nada, porque estaba hoy así. Mira. ¿Quieres ver cómo arreglo los comandos, David? Rodo dice que está pensando en qué nombre colocarme. ¿A qué nombre te refieres? ¿De qué? No, el spam, el comando correcto es cruz. Pero no, es que no funciona. ¡Eh! Ahí ha salido. Sí, porque lo he copiado a mano. Ah, vale. Te la colaron, crack. No, no funciona el comando de Adri, tío. El comando de Adri es Adri, pero no va ninguno. Me he currado, ¿eh? Adri. Adri o Adri. Pero ni poniéndolo ni quitándolo sale. No. Cosa más rara, tío. En fin, bueno, ya está. No pasa nada. Adri como Adri Cadenas, pero sí las cadenas. Porque aquí en Guateca eres libre, Adri. Claro, aquí nada te ata. Está caído el bot. F. F de fresqui, ¿eh? ¿Te ríes? O una F. No. F. Vale, pues... Aquí no estoy encadenado. No, tú sabes que aquí en este chat se lleva mucho el adoctrinamiento. Sí, un poco sí. Mire, la verdad es que... Eso no me lo quita nada. Te digo una cosa, pudiendo gastárnoslo en cerveza física... Sin tener que pagarle a nadie de Twitch. Ya ves, pero es que bueno, Twitch se lleve la mitad de nuestra cerveza. Pero bueno. A mí, por ejemplo, me gusta mantener el icono de fundado. Pero bueno. Ya cada uno. No se le puede poner precio a la amistad, por cierto. No se puede. A ver cuándo la echamos. A ver, ¿tú estás desconfinado ya? Podríamos quedar esta semanilla, la verdad. Cojones, el ratoncito Pérez, ¿sabes? ¿Hace quién es? Claro, no se le puede poner precio por arriba. Por abajo sí. Y son 5 euros. Efectivamente. 5 euros es mínimo. Depende, hay veces que está como una oferta y vale 4, ¿eh? Claro, es que la amistad... Ese mes, la amistad baja un poco. La amistad no es lineal. Pues esta semana nos echamos unos trócolos, Adri Chains. Acuérdate. Unos trocolazos. Un trocolazo. Oye, deja de tirarte peos, ¿no, Antonio? ¿Yo? Sí, ha sonado, ¿eh? ¿Qué nombre que no? Hombre, que tiran en el chat. Toma. ¿Esto? Sí, claro, disimula ahora. Te estaba guardando todos los peos, ¿no? Para sincronizarlo con el movimiento. Claro. Hostia, abro debate, chicos. ¿Habéis visto lo de Ibai con el hipnotismo, tío? No. ¿Lo habéis visto vosotros, mujeres y hombres? Voy a dejar de escuchar. Venga, hasta luego. Su polla, o sea, fíjate la confianza que tenemos, que dice, me la suda lo que digas, voy a dejar de escucharte y a tomar por el culo, ¿sabes? En plan, el tipo, voy a dejar de escucharte, a chuparla, ¿sabes? Te ha faltado levantarte y dejarme aquí 10 minutos, nada, voy a dejar de escucharte, hasta luego. Por si acaso te he hecho una peineta, por si estaba diciendo cosas malas de mí. Obviamente, claro. Nada, pues ha hecho básicamente lo típico de estos shows de que va un hipnotizador y te hipnotiza. Pero en videollamada la ha hipnotizado. No, ha ido ella a la casa. O sea, lo hicieron en directo y han subido el vídeo, que es lo que yo he visto. Hace lo típico de... Eso está mal hablado. Ni sé a lo que te refieres, imagínate si soy mal hablado. O sea, no sé qué he dicho. Ya ves. Que nada, yo venía aquí a ver qué opinaba y la verdad, a ver si estáis en eso o soy Géminis y no creéis en esas cosas. Nada, lo de creer en esas cosas es muy de Tauro, ¿eh? Muy de Tauro, ¿tú crees? Puede ser. Esta musiquita, tío. Está guay, ¿eh? Es Persona 5 Jazz, no sé qué. Ah, no. chill pop. No sé qué. Bueno, que luego Roosevelt me regañe. Yo creo que pocas palabrotas se dicen, ¿eh? Pocas se dicen. Vale, sí, es verdad, lo he hecho. Lo he hecho, sí soy. Pero que no pasa nada, que sea un gesto de sinceridad. Claro, tío. Cuando tú le puedes hacer a un colega y sabes que no se va a ofender. Eso es que soy colega, de verdad. Claro, tío. Además que me gusta... Cuando le haces a un colega, eso es que soy colega. Claro. No, y que el énfasis que se le da a un... Como los huevos, yo creo que siempre entra bien. Cuando quiera ofender de verdad, le dices a alguien, eres idiota. Ahí ya vas con maldad. Ahí ya vas con maldad. Porque estás con toda la nostalgia, Adri, de fumarte un Pokémon. Era un juego, desde luego. Increíble. Pokémon Cristal sí que era un juego, sí, sí lo era. Esa frase es objetivamente cierta. Ya fuera coña. Yo no lo jugaba. Creo que fue el primer Pokémon que jugué yo. En la Game Boy Color. Madre mía. Pues tengo ganas de pasar un Pokémon, pero es que como el espada escudo este dicen que fue castañilla. No sé qué hacer. No sé si esperarme ya a ver si sale algo bueno. Gastas 60 pavos en el Snap, hombre, y te vas a hacer fotos. A los bates. Me gastas 60 pavos para hacer fotos, tío. Quiero jugarlo, pero no me voy a gastar 60 pavos en esa mierda. Es muy caro, tío. Es un juego de 20, como mucho. Como muchísimo. Muchísimo. Y de 20 porque es de Nintendo, ¿sabes? Pero yo que sé, lo mismo es el típico juego para niños que se hace pedazos, tío, echándole fotos a los pinceles. Es que no sé. Que yo me hago pedazos echándole fotos a los pinceles, pero que no me pagas 60 pavos por eso. No, está claro. Está claro, no es muy caro, tío. Pero ojo, que el nuevo Pokémon este Juego de Tronos puede estar guapo, ¿eh? El medievo. Juego de Tronos, ojalá, ¿sabes? Sí. Tú imagínate que en vez de dragones fueran Charizard, ¿sabes? Podría ser perfectamente. No lo hacen porque no quieren. Dragonita haciendo hiperrayos contra Kanto, ¿sabes? Destruyendo, matando gente, partiéndolo en dos. Ciudad Jazmín sitiada ahí por los... por los Caterpies, ¿sabes? Totalmente. Por los Caterpies, ¿sabes? En concreto por los Caterpies. Un Caterpie... Te hacen un círculo de Caterpie y nada más que por el asco de tocar un Caterpie no sale. Además, tú sabes que los Caterpie son yihadistas. Ah, porque tienen el disparo de Mora. Cinco segundos para edición. Sí, me acabo de ver. Ya, se notaba. Pero me sorprende que te haya acordado de disparo de Mora como un ataque. Sí. Es que me parece muy curioso. Disparo de Mora, ¿eh? Se ponían finos, ¿eh? No disparo lentitud o retrasador o algo así. Disparo retrasador estaría bastante guapo, ¿eh? No, demores. No estás demores. Sí, yo qué sé. También te digo que la gente tiene la piel muy fina con... Lo mismo que el Pokémon Snap, 60 pavos, ¿no? Hay gente que le cuesta pagar 2 euros por un juego de móvil que va a estar echándole 50 horas. Cabrón, ya no te digo el Candy Crush, pero hay juegazos de móviles... Yo lo que te he dicho siempre, yo en ese sentido prefiero pagar 5 euros, 10 euros por un juego de móvil que sea gratis y me tenga que tragar los anuncios sí o sí. No, tío, dame el full price con todo el contenido, yo lo pago y ya está, tío. Pero a mí esa mentalidad Android, porque es donde está sobre todo, de full anuncio, todo gratis, pues no, tío, paga y llévate las cosas bien hechas. Sin anuncios, sin mierda. Tío. Luego, por ejemplo, hay una cosa rara que pasa con los Kindle. Tú esto lo sabes, ¿no? Que hay dos versiones del Kindle. Está la de con publicidad. Yo tengo la de publicidad, ¿eh? No, coño. Yo también. Pero es que la publicidad es únicamente cuando desbloqueas el teléfono. El Kindle. Tú abres y aquí te sale ya publicidad de libro. Móvelo para el lado, que no se ve esto. Claro, te sale un... Para el otro. Ay. Ah, vale. Y ese es, por cierto, el siguiente libro que me toca leer después de que termine el que me estoy leyendo ahora. Mi favorito es el Kindle bueno. Pero el Kindle Joy está rico también. Kindle bueno. Kindle Joy. Bueno, el Kindle Joy está muy bueno. Uf, lo del FIFA ahí has tocado en hueso, David. O sea, Adri, el FIFA, el NBA, el Duty te diría, ¿eh? Bueno, el Duty te no, lo vas. El FIFA lo pilla día 1 a 60 pavos y luego se tiran el resto del año gastándose la pasta en el Food Champions para tener a Cristiano Ronaldo. Harías el bicho. Hombre, ya. Ya, es que eso... Pagado 60 pavos. Tiene... Que has pagado 60 pavos. Tiene un poco de dignidad. Claro, quiérete un poco, ¿no? Quiérete un poco. Seguro que se escande. Ya verás. Lo de... Lo del FIFA es que no lo entiendo, de verdad te lo digo. Mira, Adri, yo... No solo pagué el euro de WhatsApp al año, sino que es que pagué 2 años. Mírate, 2 eurazos. Entre 2 años de WhatsApp y luego lo quitaron. Y yo dije, bueno, ¿y mis 2 euros, hijos de puta? Ya ves, eso para el Zuckerberg, ¿eh? Eso no te vuelve. Si vaya a vender mis datos, al menos dame mis 2 euros. ¿Eh? Claro, tío. Voy a quitarle un poquito aquí al robot este que se ha puesto. Se ha motivado un poco. Sí, le bajé yo también. Pero escúchame, que luego está por otro lado. El. Es que lo decimos siempre, parece que nos paga, tío. El puto Game Pass. Que es que a mí todavía no me han cobrado, tío, no sé por qué. Y yo ahí lo sigo teniendo, ¿eh? Pero Game Pass hay que tener cuidado, porque es la hostia. Pero también es la hostia y se mantiene por lo que se mantiene. Porque está Microsoft detrás. Hombre, claro. ¿Sabes? Si no hubiera millones y millones de dólares tirados, entre comillas, para crear comunidad, porque eso al principio, no sé si a día de hoy les saldrá a cuenta, yo creo que todavía no les saldrá a cuenta, pero lo que están haciendo es crear una comunidad. A base de dinero, ¿sabes? De decir, bueno, 3 mesas de Game Pass, 1 euro. Y tienes ahí para jugar, pero hasta que te mueras del asco. Juegazo, además. Hasta luego, Adri Chain. Gracias por la raid, las 2 subs. Ser guapo y las cervezas que nos vamos a tomar esta semana, las paga David. Hasta luego, tío. Sí. Que, chao, escúchame, que has visto lo que ha hecho Microsoft ahora, que ha dicho que los juegos de la Store... se van a llevar solo el 10%. La tienda. ¿10 o el 15? El 10, he leído yo. Sé que la han bajado al 10, ¿no? Sí. Es que Steam se lleva el 30, tío. No, Steam y la tienda de Sony y, 30, y la tienda de Xbox. O sea, todas las tiendas se llevan 30. La Epic y creo Epic que se lleva quejó, menos. Que fue el, sí, claro. Que fue la, claro, Epic fue la que la lió con el Fortnite y las tiendas de Apple y Google y tal, que también se llevaban el 30. Y Epic puso en su tienda el 15, obviamente, si no sería bastante hipócrita. Claro, por el 50. Parece que hay una tendencia a eso, ¿no? A bajarlo, lo cual está guay, porque significa que los desarrolladores ganan más. Claro, tío. Te dejo, Bio. Muchas gracias, Adri, tío. Eres tremendo, pero de todas formas no creo que tardemos mucho en cortar. No, con una pena, tío, porque siempre que vamos a cortar es cuando viene la gente, tío. Bueno, porque ya sabes que al final del corneto, ¿qué es lo que más te gustaba al final? Pues el último trocillo con el chocolate y tal. El último trocillo. Claro. Vi un tuit de una tía hace poco que decía, por favor, quiero hacer una petición para que Nestlé o... Ah, sí. Quite esto de los helados porque es una puta mierda. Y era el chocolate del final. Y yo, ¿pero qué dices, puta borracha? Claro, tío, ¿qué estás hablando? Eso se ha ido macerando durante todo el helado. Ha ido cayendo, ha ido... Ha sido bastante faltón lo que he dicho, en verdad. O sea, lo he dicho inconscientemente, pero... ¿Qué lo has dicho? ¿Qué sí? No lo voy a repetir. Hostia, pues ni... He hecho una cosa muy, muy faltante a la tía esta. Pero bueno, señora, no tiene ni idea de lo que habla. Es que sí, es que comprate una puta tarrina, ¿sabes? Si no quiera eso. Estoy así en la cámara, ¿sabes? Me veo y estoy así. Señora, no tienes razón. Sí, tal cual. Por fin habláis de algo que entiendo. Ya, tío, es Candy, lo siento. El chocolate, mi tema. Bueno. A ver, David, queda pendiente. Me lo voy a apuntar en el móvil, que luego esto se nos olvida. Los tier tops estos que hemos dicho que vamos a hacer, ¿de qué eran? Juegos de Sony, juegos de generación. Tier list. Por hacer se puede hacer de eso. Sony... Juego, generación... El otro día podemos hacer... tier, pero de los Vengadores, no de las películas, sino de los superhéroes. Cuidado. Vale. Ahí va a haber pelea, yo creo, ¿eh? A ver, pelea, yo creo. Vale, me parece guay. Bueno, vamos a recapitular por si hay alguien... Dejándolo, ya estamos... Sí, va a recapitular por si hay alguien que nos viene de Adri y que no nos conoce. Hola. Semos. Chapamos directo, ¿sabes? David. ¿Y Antonio? Y... Antonio. Somos Guateque. No lo hemos ensayado, ¿eh? Se nota. Canal cooperativo de videojuegos y de temas en general. Y nada, nos podéis encontrar por aquí. Teniendo nuestras redes, que os la va a pasar Antonio ahora mismo por el chat. Sí, hombre, sí. Mira qué red, si redes más bonitas. Aquí ponemos memes, ponemos cosas, ponemos de todo. Y ya está. Y bueno, tenemos Discord también por si tal. Y canal de YouTube donde resubimos las cosas que quedan decentes. Por ejemplo, este directo lo vamos a resubir a YouTube. Este sí lo vamos a subir. Este te queda guapo. Yo vengo de Ander, que no está hoy. Pues candicemos en la mejor gente de todo el mundo, por favor. Votarme. Por favor, que no. Votadme, por favor. Vale, pues mira, te diré hacerle raid a Skulks, que es la muchacha que el otro día estaba jugando al Control, ¿te acuerdas? Sí, que nos la recomendó Rodo. Me acuerdo. Efectivamente, efectivamente. Pues nos vamos con ella. Si no nos seguís, estáis a tiempo de darle al botón de seguir, la verdad. Yo quizás duerma mejor esta noche si lo hacéis. Y si no, pues nada. Yo duermo mejor. Vamos con esta muchacha y a ver qué se cuenta. Nosotros nos iremos a cenar. Tiene ping, ¿no? Ay. Y mañana, día 4 de mayo, May the Force, va a haber Star Wars hasta que os cagáis por el sable láser abajo. May the Force be with you. Vámonos. Venga, chicos. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hazle de enviar y ahora, espérate, ahora esto tiene que procesar, que sigue muy rápido. Qué mal, la había saludado ya, tío. Ya, pues saluda otra vez, lo siento, tío. Ojo, va a ser nuestra mayor rayo, creo, ¿eh? ¿Estamos, chicos? Ahí está, ¿eh? Venga. A de una, a de dos... 2, 1. Chao. Chao. Iniciada la raid. Ay, se me ha acabado ya. Yo necesito. ¡Hombre! ¡Guateque! Hola, chicos. Bienvenidos de nuevo. Perdonad si no os hago mucho caso, estamos aquí un poco...